Hola a todos y bienvenidos a los directos del Quinto Grande. Bienvenidos al Quinto Grande. Eso siempre, siempre tensión, música de tensión siempre. Para darle emoción a la cosa. Bienvenidos al Quinto Grande. Bien, aquí estamos de nuevo por segunda vez en este día 13 de septiembre de 1940, no de 2023. Ya deseando que vuelva el fútbol, que vuelva el Real Madrid, que es lo más importante. Antes me decía Lolillo el tema este. Estoy cansado y le voy a tener que dar la razón a Yello. Me, me, voy, a, me voy a apuntar aquí, <laughs> digo, me, me voy a apoyar aquí. Y me voy a echar una siesta. No, no, que me comentaba yo lo de Carvajal y tal. He visto el enlace y, sinceramente, ese tema no lo voy a tocar. Pero sí que consi voy a decir una cosa rápida antes de iniciar el programa. Sí que considero que hay una campaña en contra de Carvajal. Porque qué casualidad, que opina el otro día. El chaval no se quiso mojar mucho. Porque no se quiso mojar mucho. Habrá gente que se moje más y gente que, por lo que sea. Se quiera mojar menos, eso es respetable. Y de repente sale esa noticia que hizo no sé qué en el año 2018. Qué casualidad, ¿no? Pues a mí no me parece casualidad. Es lo único que voy a decir. Porque no quiero entrar en esos temas, pero hoy en día no puedes opinar ni libremente. No es que es de ultraderecha, decían. Pues es que me da igual la política, la dejo a un margen. El chaval encima que deja el gluten se encuentra con estas cosas. Carvajal sin gluten atacado, debe ser que los progluten han ido a por él, ¿eh? Los progluten han ido a por. En fin, no quiero dejar. No quiero entrar en estos temas, pero de verdad, o sea, el chaval opinó, no se mojó, porque hay a veces que hay gente que en el mundo que vivimos está un poco convulso todo, y hay gente que no quiere entrar. A mí me pasa mucho. Hay en temas que prefiero no entrar porque quiero vivir más tranquilo. Es, y ya está, y eso, y eso pasa a menudo en esta vida que tenemos hoy en día. Y bueno, y ya digo que a mí no me gusta entrar en según qué historias porque están al margen del fútbol, pero vaya semanitas llevamos, eh vaya semanitas llevamos. En fin, subo esto por aquí, vamos para allá. Comenzamos. Quinto grado. qué ofrebo? ¿Por qué Busak? ¿Por qué Moussaka? ¿Por qué estar? Bienvenidos al Quinto Grande. Bienvenidos al Quinto Grande. Bienvenidos al Quinto Grande. Bienvenidos al Quinto Grande. Es para despertarme un poco, ¿eh? Bienvenido. Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos, a, bienvenidos al Quinto Grande. Nos han robado. Nos han robado. Nos lo han quitado. Nos lo han robado por la cara. Se han quedado con ello. Se han quedado con los títulos. Se han quedado con los títulos. ¡Qué mierda que eres! Que te meto con el mechero, Sole, eh. Ay, en cómo me ha puesto. No he podido poner a un... En debe cómo me ha puesto. No he podido poner a una Carlos Jesús. Bienvenidos al Quinto Grande. Bienvenidos al Quinto Grande. Bienvenidos, 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 bienvenidos al Quinto Grande. Ankelo, Ankelo, ¿eh? 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 Yo no vi a los gurus, yo no vi a los gurús. yo no vi a los, yo no vi a yo no vi a los gurús. ¿Dónde estarán los gurús? Vamos a saludar. Es que así me despierto un poco, me, me activa el dar a los botones, me activa. ¿Qué tal, Swain? Bienvenido ahí con la pole. Ana, ¿cómo estamos? Hello, H, buenas, buenas, ¿qué tal? Seguimos por aquí con H, aquí seguimos con todos. ¿Cómo están, cracks? Aquí estamos, Don Arrus pide, ¿qué tal? Buenas tardes. Seguimos con Lolillo, ¿qué tal? Lolillo, buenas tardes a todos. Dice por aquí, buenas a todos, dice Swain. Buenas tardes, José Elvain. Yello, buenas tardes a todos. Menos uno. Ojo que empieza atacando ya Don Yello, eh. Cuidado. Nugovic, buenas tardes, ¿qué tal? Mangadax, ¿cómo estamos? Bienvenido, hombre. Tanto tarda el anciano en hacerse la prueba del azúcar. Déjate, déjate, que lo tenía todo en regla yo, ¿eh? A ver si cuando me haga el próximo análisis me vas a gafar o algo, macho. Cállate ya, por Dios. Cállate ya, que al final. Al final tú te estás ganando el baneo. Regálate unas suscripciones, Yeyo, que te meten mucho conmigo, pero aquí hay que regalar suscripciones. <laughs> ¡Vamos! En fin, Pintis. Buenas tardes. ¿Qué tal estás? Música de atención. Decía hijo de obispo. ¿Qué tal? Eso es que viene en no viene Mbappé. Mbappé no, pero Mbappé podría llegar en cualquier momento. Mbappé, 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 Mbappé. Ya no funciona Ruspi. eso ya pasó a mejor vida. Bea dice que no llego, hombre. Te veo llegando, eh. Te veo, Si escribes es que estás llegando. Marmolista, Buenas. Buenas tardes. Bea. Pues vaya emoción tra tan agradable dice Yello. Por fin vuelve el quinto grande. Gracias, Jandro. Pues estoy aquí más que, que haciendo otras cosas, macho. Dice, por fin vuelve. Estoy, estoy más aquí. <laughs> lo quieren echar y están haciendo todo lo posible. ¿Tú crees? Pero echar de la selección, ¿no? Dice Sue. No te digo que no. Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal, Capricornio? Está en buen estado de forma, ¿eh? Carvajal. Estamos en un momento que los... sé. Sí. No digo que no, oye, yo estamos en un momento que es que, ya sabes que no quiero comentar según qué cosas, pero ostras, el chaval dio una opinión. Oye, ¿puedes estar o no de acuerdo? Oye, que no se ha mojado, que debería ser más contundente, vale, pero, en fin. Si no hice nada el otro día, ¿qué hubiese pasado? Eh, yo creo que nada. Me parece más interesante que dice a Ruspide sin gluten, no hay lesión. Sí, eso es verdad, y eso me alegro porque está Carvajal en un buen momento, ¿eh? Gisbert, ¿qué tal? Bienvenido. A ver, yo no opino de lo que diga o no Carvajal, opino de difamarlo es de cobarde. Pues ahí queda H. Pero es que el tema es que si Carvajal ha hecho algo mal en su vida o no, en 2018, o sea, sale ahora. O sea, que la gente es tonta o algo, ¿no? En fin. En España no tenemos libertad de expresión, dice Jandro, porque la política aburre y divide. Esto no dimiten, no dimiten. No, pero es que yo, a ver, siempre lo he dicho y me lo vuelvo a repetir. Hay gente, o, sea, o hay gente, que se moja en todos los temas, aunque haga un programa de fútbol, en este caso del Real Madrid. Yo no es que no me moje, yo no soy de ningún partido político. Y he votado a varios a lo largo de mi vida, lo reconozco a varios, he ido cambiando, porque es que como no soy de ninguno, ya he votado en blanco muchas veces. Siempre he ido a votar, por cierto. Siempre he ido a votar, no me he quedado en mi casa nunca, siempre he ido. Pero hay, no sé, yo no soy de ningún partido, es la verdad. Tengo mis ideas en algunos temas que puedo irme más a un lado o a otro, pero no sé, nunca he considerado eso de ser de un lado o de otro. Me da totalmente igual. O sea, vivo al margen de todo eso, aunque es difícil vivir al margen de según qué cosas. Pero nunca me mojo políticamente hablando porque entiendo que en el Quinto Grande, en los podcasts, como aquí en los directos, en los podcasts sobre todo, que llevo muchos años... Yo qué sé, si yo subo un podcast y tiene 4.000 escuchas, de esas 4.000 escuchas habrá gente que haya votado a todos los partidos. Entonces, no sé, a mí no me interesa mojarme. Aunque fuese de un partido, creo que no me interesaría. Así de claro. Hay otra gente que le da igual, o otra gente de derechas o de izquierdas a tope y, y, y le da igual todo y se mojan a. Bueno, pues es su problema, me parece bien. Pero yo considero que no, que paso. Y cuando lo de Rubiales se convierte en un tema político y que hay mucha discrepancia, yo me mantengo al margen y hablo de mi equipo que es el madre. Pero cuando Carvajal da una opinión, que puede ser tibia o no, cada uno que opine lo que salga de las narices, pero qué casualidad, ¿no? Que ahora le atacan al chaval. No voy a poner ni siquiera el vídeo ni nada, porque es que no me interesa. Pero sí que quería empezar haciendo una introducción de eso. Porque bueno, porque me da rabia. Me da rabia. Sin más. O sea, me da rabia que te los jugadores del Madrid. Bienvenidos a el quinto grande, ande o no ande. Espero que ande, Capricornio, espero que ande, más que no ande. Que andemos, que andemos juntos será importante, si no nos vamos a hacer otra cosa. Marmorista, que aquí deja su bandera del Madrid, una rana. Cuando te ve 10 cubatas y comenta con un colega lo de Negreira. No bebo 10 cubatas hace mucho tiempo, también te lo digo. No sé si me los he bebido nunca. No soy muy de cubatas, yo. Aaron y su juguete, claro que sí. Hay que divertirse. Voy con la sesión y no pongo música porque no se puede. Bueno, música. Sí pongo música, pero música electrónica. Te falta el de Guti. Es eh, verdad, Jandro. Podríamos hacer una lista de los que me faltan. Me faltan muchos. Pero podríamos hacer una lista y así vamos poniendo algunos, ¿no? No estaría mal. Ana me dejó la pole, correcto. Eso es. Te falta o del que te habían, al que te aviaron. Claro, el que el de te pego un palo que te avío. Eso también era bueno. ¿eh? Viene Bambé. Bueno, pues si viene Bambé, aquí le esperaremos. <laughs> Buenas tardes, El Lore, ¿Qué tal estás? Bienvenido, hombre. Estamos en un momento en el que hay mucha diferencia entre la opinión pública y la opinión pública. Dice hijo de obispo. Se piensan que por sacar cosas del Madrid nos vamos a callar. Yo eso. Ya sabes que me mantengo al margen. Nadie se va a callar. Vamos a comentar todo lo que. De hecho, hoy tengo dos vídeos. Tengo el vídeo que me dijiste ayer de Sergi Albert con Ramón. Lo vamos a ver y comentar tranquilamente a lo largo de la tarde. Pero tengo varias cosas. Yo soy apolítico igual. Me gusta algo de uno e igual algo de otro. Pero yo nunca voto. Solo una vez hace años. Yo votar voto. Pero a veces voto en blanco. A veces voto. Depende de la. De, por ejemplo, si es en el pueblo, es diferente. En la comunidad, en mi caso, Cataluña, hubo momentos de la historia que te interesaba más votar a unas personas por el tema de la guerra que había entre unos y otros. Depende de las circunstancias, voto a lo que a mí me da la gana, pero también. Yo lo mantengo en secreto. Yo lo mantengo en secreto porque, porque me da a mí la gana. Porque yo, ¿Sabes? Entonces, hay otra gente. Yo nunca entenderé, y esto también lo digo con respeto, ¿eh? cuidado. Porque vuelvo a repetir, no quiero ofender a nadie, porque puede haber gente que sea de un partido político, que esté... Que, ¿Cómo se dice esto? No me sale la palabra ahora, macho. Que esté... Cuando eres de un partido y estás ahí inscrito, ¿cómo se llama esto? A ver si alguien me lo dice, porfa, que me he quedado ahí... <laughs> cuando alguien... Iba a decir abonado, pero no se dice abonado. Cuando alguien es de un partido político y, y paga ahí su mensualidad, o no sé si es cada año, yo qué sé. Militante, ahí está. Muchas gracias, Lorenz, Macho, no me sale. Ya. Y fíjate que en mi familia le gusta mucho la política en general. Afiliado también, afiliado, militante. Sí. Bueno, Yello, yo en eso no entro. No entro. No entro porque puede haber gente militante o afiliada a un partido en este chat. Entonces, yo no entro ahí. Pero no entiendo la gente que es de un partido. Lo respeto, ¿eh? Pero no lo entiendo. La gente que es de un partido al estilo. Equipo de fútbol. Si yo voto a un partido y luego no me gusta cómo lo hacen, pues luego puedo votar a otro, ¿no? No esto de no, 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 yo voto, yo tengo mi partido como si fuese del Madrid o del Barcelona o del Atlético de Madrid. Yo soy de un partido y voto a este partido, haga lo que haga. Oye, que seguramente hay algún oyente que diga, no, no, yo soy de un partido, tengo mis razones por estas ideas, por esto, por lo otro, y al final... Claro, es que yo no lo entiendo porque nunca he militado ni, ni afiliado ni, ni leches le en vinagre. Y ya estoy hablando demasiado de política, pero cada uno pues es respetable que haga lo que le dé la gana. Yo antes me, no me posicionaba, pero ya está bien, yo no me callo, otro tema es que aquí me corte. Claro, soy más que nada porque aquí podéis ser cada uno de vuestro padre o de vuestra madre, ¿sabes? Bueno, eso es seguro, pero me refiero, cada uno puede ser de un partido o de otro y al final... Pues lo suyo es llevarnos bien todos, no. Somos del Madrid. Ya tenemos bastante con pelearnos cuando al Madrid le va mejor o peor, no. Hay momentos en la vida que al Madrid le va mejor o peor y ahí pues, pues tenemos nuestras discrepancias, no. Eh, unos más vinagre, menos vinagre, más no sé qué, más no sé cuánto. Oye esto, lo otro. Ya tenemos bastante con nuestra. Ya tenemos bastante. Si tenemos que aguantar algo, que sea aguantarnos a nosotros mismos por una pasión en común no por otros temas. La verdad, al menos si esto fuese de política, pues sería otra cosa. A mí Carvajal me altera, pero no creo que Dani haya estado mal en las declaraciones, sino y, y matarle porque no se moje ya ha sido es que a veces hay gente que prefiere Sí, sí, bueno, ya se verá. Es que yo creo que Carvajal, en mi opinión, no se mojó, eso es verdad, no se mojó para nada. Simplemente el chaval dijo, mira, a mí lo que hizo Rubiales no me pareció bien, pero lo que tenga que decidir lo decidirá un juez. Y punto. Y no se quede que la otra no había denunciado, pues ya está. Bueno, pues, pues ya se acabó la historia. Y él quiere pensar en otra cosa, ¿no? Que quieren que ahí la gente se moje y hay gente que no le apetece, quiere ir más tranquilo. Es difícil vivir al margen de la política porque eso podría afectar nuestra vida en un futuro. Hay gente que no vota incluso, cada quien tiene su tema, hablemos de fútbol correcto. Yo no vivo al margen de la política, simplemente H, no lo comento aquí, aunque hoy ya he hablado demasiado. Por cierto, buena asistencia la que le ha dado a su concuñado, correcto. Eso es verdad. Eso es lo más importante. Aarón, ¿qué vas a acabar como Pichi Alonso que está esquivando las polémicas? No se moja ni debajo de la ducha. No, pero es que esto es de fútbol, ¿sabes? Pichi Alonso, si yo me mojo con el fútbol, me preguntas de fútbol y me mojo. Pero yo no me voy a mojar de si Pedro Sánchez es esto o lo otro, o si, eh, ¿cómo se llama? Feijo es esto o lo otro, o el Abascal o la, o, o la de Sumar, o. Yo en eso no me mojo, porque es que yo no soy un programa de política, no tengo por qué mojarme. Esa es la historia. No, no, correcto, sé que es broma, pero en el fútbol hay que mojarse. Hay, hay que mojarse más. Pero en esos temas, propuestas para la maquinista de Aarón, todo que hay okay, José Luis, correcto, me gusta. Todo ok, José Luis. Ese lo tengo que buscar. Te dejo unos audios en Discord. Vale, déjalo, luego los pongo. Dice Gisbert: Yo estoy 100% con Aarón. Mejor no hablar de política. Hace ya un tiempo que he visto que muchos toman los partidos como el fútbol o como una religión. Yo solo discuto para aprender y ver otras opiniones, religiones. Y en religión tampoco me mojaría, por ejemplo. Por desgracia, creo que el 90% de los españoles son así, dice Alex. Bienvenido, Alex. Pero tú no eras bueno. Eh, Swain bloquea 33 fer 74. A este por favor por injurias y calumnias si puedes votarlo digo votarlo sí votarlo de aquí que se vaya que se vaya y sobre todo os lo pido por favor dejadme de insultarme dejad de faltarme el respeto y a todos los cobardes que soy muy valiente detrás de todo un teclado estados muy tranquilo vale. Ahí queda la cosa, ¿eh? Ya está bien, ya está bien, hombre. Es que me, me estáis dando disgustos. O sea, me estáis todo el rato provocando, por favor. O Rafa, no me jodas. Seguimos por aquí. Yo empiezo a militar en la empresa constructora del Can No, Madre mía, ayer se caían unos cuantos trozos, ¿eh? Madre mía. Podolsky dijo en una entrevista: el fútbol es como el ajedrez, pero sin dados. Vaya. Bueno, sería lo mejor por el. Por la Kings League, ¿no? ¿Ves? Por eso no gana Feijón ni te acuerdas de su nombre. No, no sé quién es Feijón, por supuesto. O sea que estoy un poco, tic tortuga estoy un poco empanado, macho. Pero sí, sí. Y Ayuso, sí. No, no, conozco a prácticamente todos los políticos. Simplemente me ha venido aquí a la cabeza y, y, y se masca. Pero he sido rápido, lo he dicho rápido. No menos. Hay que dar caña a los gurús, dice Swain. Pero cómo quiere Swain banear a alguien si no. Ya, es verdad. Porque no he hablado con él todavía, Ana. Tengo que hablar con él. Que tampoco quiero cargar a nadie de, de que tenga una presión extra. Lo, puedo llevarlo bien yo de momento. Entonces tampoco quiero que nadie tenga que hacer algo. No, ya en un futuro, pues ya lo hablamos sin problema. Pero sí, tienes razón. Rufián se sincera y muestra su madridismo. Soy un poquito. ¿Cuándo ha dicho esto, Rufián? Un poquito del Madrid, ¿por qué? Cuando es del español, ¿no? Creo. Me parece. Lo digo en serio, no lo conoce nada. Nadie. Ah, vale. A ver, yo lo conozco, pero pero yo qué sé, te refieres un poco más a fondo, ¿no? Hombre, en Galicia le, le conocen porque ganaba siempre, ¿no? Hombre, tic Tac Tortuga es anciano, pero todavía reacciona rápido a El Quinto Grande. Ah, vale, pensaba que te decía anciano a ti, Tac Tortuga. Me, me lo dice a mí, por lo visto. Vamos al fútbol, eso es, correcto, tic-tac, porque si no, madre mía. Lo mismo Podolsky juega al ajedrez con Dados y un chupito, dejarle que es igual. De... Podolsky se retiró ya, ¿no? Disculpad, estoy liado con la etapa de la vuelta. Bueno, pues que vaya bien, don Lolillo, un abrazo. De momento hay poco Curú, y Aarón le va, lo va controlando sin ayuda, eso es. No, no, de momento va, vamos, vamos viendo, vamos viendo. En una entrevista con Tomás Guarrufián reconoce que es un poquito del madre. Bueno, pues ser del Madrid independentista, yo eso ya. Creo que hay gente que le pasa, pero no, enti no lo entiendo muy bien. De verdad, no es algo que no no, no no lo puedo entender. En fin, cada uno. Vamos a ver. Ayer ganó España 6-0, eso lo hemos hablado esta mañana. Marcó José Lu Centro Carvajal. Se cumple el 70 año del debut de don Paco Gento. ¿eh? 13 de septiembre de 1953, la leyenda madrista disputó el primero de sus 600 encuentros. ...con nuestro club. Ahí voy a poner el vídeo, quito la música por si acaso, ya sabéis. Don Paco Gento, siempre en nuestros corazones. Swain, del español sí que es, ¿eh? Del español sí que es. Y eso que diga del Madrid, entiendo que lo dice un poco a lo mejor... Por el tema de ser del español. Digo yo, ¿eh? Supongo. La galerna, ahí lo tenéis. Don Paco Gento. Jugando con Don Alfredo. Sí, del español sí que es cierto, ¿eh? Del español sí que es cierto que. Que jugaba, digo que jugaba, que. Que, bueno, que lo dice él, si lo dice no creo que sea mentira, ¿no? Al fin y al cabo. Sí que es catalán, Jandro, ¿eh? Catalán sí que es. Aunque hay independentistas que no son catalanes, eso también hay que decirlo, pero en este caso, Rufián sí. Pues ahí tenéis a Don Paco Gento. Rodrigo ganó 0-1, jugó los 90 minutos, menos mal que vuelven ya. Es su familia que es de Granada. ¿De Granada o de Jaén? No tengo claro si es de Granada o de Jaén ahora mismo, la verdad. Me sonaba a mí más Jaén que Granada. La familia, la familia, Alejandro. A ver, cuando tu familia es de otra parte, y lo digo por experiencia, aunque yo soy de aquí, pero soy mitad y mitad, por así decirlo. Pero he nacido aquí y me he criado aquí, con lo cual. La selección austríaca de Álava gana 1 a 3, Rüdiger y venga titulares en el triunfo de Alemania entre Francia. Hoy ya no es la Alemania de Rüdiger, eh. Ya no. Porque como, como ganó, era cuando, cuando perdió contra Japón, era la Alemania de Rüdiger. Sí, como dicen. ¿Quieres que te diga una cosa? El término charnego. Eh, yo no soy Charnego, por ejemplo. Lo leí por ahí, ¿eh? yo pensaba que sí, pero no. Charnego es, según lo que leí yo, cuidado, me puedo equivocar, pero lo investigué, es quien tiene, por ejemplo, padre catalán y madre catalana. Perdón, me he liado. Padre catalán y madre de Andalucía, por ejemplo. Eh, madre de Extremadura y padre catalán. ¿Vale? Tenía entendido eso. Sí, también es francés, algo de Francia también, pero tengo entendido que Charnego es cuando eres mitad y mitad no cuando, si tus dos padres son de fuera en teoría no eso te he entendido yo ¿eh? porque lo estuve leyendo y lo estuve mirando una vez pero vamos que me puedo equivocar ¿eh? lo miré hace muchos años cuando me dijeron no sé qué cuando el tema de Xavi y toda aquella historia pero bueno ayer hablamos del calendario de septiembre y tengo un vídeo aquí del señor Aurelio Voz Madridista que lo voy a ver con vosotros, tengo varios vídeos hoy Vamos a ver ahora en un momento el vídeo de Aurelio que comenta lo del calendario en septiembre, que tenemos partidos trepidantes. ¿Qué tal, Translover? Bienvenido. Eh, pero antes quiero hablar de Bellingham otra vez. Hoy hemos conversado tranquilamente. Lo he puesto en el título, pero esta mañana, antes de que entrara Alexis a la tertulia, hemos estado hablando un rato porque, bueno, pues eh, hay que hablar de Bellingham. Hemos estado hablando del tema siempre. Estamos comparándolo con Zidane. Yo no es que no lo quiera comparar con Zidane, simplemente es porque creo que Zidane en calidad es superior a, a Bellingham, aunque sean parecidos en el estilo de, de juego. ¿no? Pero vamos, que es independiente. ¿eh? Eso, lo importante es que tenemos un futbolista espectacular que ayer. Hizo un gol y una asistencia maravillosa en el partido, el 1 a 3 ante Escocia. Y, y bueno, que hay que apoyarle a tope. No me canso de repetirlo, y eso sé que soy pesado, pero no me canso de repetir que habrá un momento, y seguro que estamos aquí y, y lo recordamos, pero, pero habrá un momento en el que le vaya peor y le ataque. Y el madridismo más vinagrista también le atacará. No digo el madridismo que se queja de una cosa o de otra con propiedad sino los que al igual conocen poco a Bellingham y en el primer bache le peguen palos. Ojalá no tenga ningún bache. Sinceramente. Ojalá no tenga ningún bache. Haremos mal en comparar a Jude con Zidane. Jude es Jude, único e inimitable y Zidane era Zidane, único e inimitable, correcto. Y que cada uno haga su historia, pero es inevitable compararlo en un momento dado. Zidane mucho Zidane, pero yo tiene cositas eso es vea. Y lo que debatía yo esta mañana era un poco que creo que Bellingham tendrá cualidades superiores a Zidane, seguramente, en el futuro, me refiero, cuando vaya creciendo con 20 años, pues fijaos dónde está, pero la calidad, el arte de Zidane, yo creo que es insuperable, pero en mi opinión, y lo que le veo a Bellingham es que es muy bueno, pero eso es como otro nivel, pero para mi gusto personal. Quitando el lado de eso, mira Telegram la foto que te... Que te pasé ya el nombre. Duque de Bellingham. La foto de, de Marseille, ¿no? Gracias a ello es la foto de Marseille, que es un pedazo de crack. Aquí lo vamos. Aquí lo vamos a poner un segundito. Que cambio esto aquí y lo abro. Ahí tenéis la foto de. Marseille se llama, me parece. Es un crack, ¿eh? es un crack. La cuenta de Twitter, arroba Marseille. Pues eso, que Bellingham, hay que disfrutarlo, hay que apoyarle. Y, y cada día, es que ya no es solo con el Madrid. Es que ha empezado la temporada espectacular. Marca en cada partido prácticamente. Hace jugadas impresionantes. La jugada con Kane es una maravilla. Algunos ven la conexión con Kane y dicen, ostras. Si hubiese venido Kane, ¿no? Pero bueno, eso ya no podemos volver atrás. Eso es lo que hay, no podemos hacer nada. Eh, Kane está en el Bayern de Múnich y Bellingham, por suerte, está en el Real Madrid. Que eso es muy importante. Hay que dejar que Jude sea todo lo que pueda ser sin compararle con nadie, correcto. Eso es. Zidane vino en el final de su carrera, y Jude tiene prácticamente toda su carrera por delante. Sí, no, pero yo hablo de Zidane en general. ¿eh? Yo a Zidane lo disfruté también en la lluvia. O sea, yo era muy de Zinedine Zidane y que lo fichase el Madrid fue espectacular, pero ya le seguía de antes. Hay futbolistas, incluso me daba miedo que pudiese acabar, por ejemplo, en el Barça, que hubo rumores en un momento dado de la historia. Era el ser de Marsella, una ciudad como Barcelona, le atraían en un momento dado, y menos mal que no terminó ahí, menos mal. Dice Capricornio 81, yo soy nacido en Cataluña y más de una vez me han llamado Charnego. Eh, sobre todo porque no paso por el aro de los supuestos puros catalanes, si pasas por el aro yo te digo, Capri no quiero entrar mucho más en eso Capricornio, sé que estás hablando con Swain, aquí también, pero al final muchos de los que te llamen así ellos sí que serán charnegos, porque serán de padre catalán y madre andaluza o al revés, y tú no sé si eres también así o no, pero es que da igual, es una tontería es una... hay que hacer muy poco caso y más en estos tiempos. A, a mí es que eso ya me da totalmente igual. Yo era muy de ZZ, mi jugador favorito, pero yo tiene pinta de pasarse el juego tres veces con una mano atada. A ver, el Loret. No sé qué significa tu mensaje del todo. Que se pasa el juego, seguramente. Que se pasa el juego es superar a Zidane, yo lo veo imposible, ¿no? No va a ganar un mundial Inglaterra, te lo digo ya. <laughs> Inglaterra no va a ganar un mundial ni de coña, macho. Eso es imposible, yo creo. Y menos a punto de ganar dos. No lo veo. Por muy bueno que sea Bellingham, no ve Inglaterra ganando un mundial gracias a Bellingham. No lo veo. No lo veo, no lo veo. Pero si no hay que tener calma, lo que no es que compararlo con Zidane, que mejor que Zidane no va a ser, que eso tenerlo claro. En fin. Cuando sea mejor que Zidane, yo lo, yo lo reconoceré aquí. ¿eh? O lo reconoceré y dirá, es mejor que Zidane. O sea que. Estamos hablando demasiado de, de que pueda superar a Zidane. Es que yo creo que eso es imposible, pero bueno. No sé, o sea, una cosa es que nos guste y otra que, que lo comparemos con ZZ, ¿no? Pero bueno, eso ya es, es otro tema. Vamos a ver. Vamos con el vídeo de Don Aure. Seis partidos en 16 días. No van a hacer un jugador. Ya, eso lo pienso yo, Pintis. Pero ojo, Pintis, yo lo pienso. Pero si supera a Zidane, yo te lo firmo ya. Si me dices, lo va a superar a Zidane en el Madrid. Yo lo te, te lo firmo ya. Directamente. Pero vamos, no hay duda. Yo no soy catalá, pero parlo una mica catalán. <risa> bueno, <risa> eso está bien. Saber idiomas nunca es malo, yo creo, ¿eh? <laughs> Saber idiomas siempre viene bien. No tiene nada que ver Bellingham y Zidane, hay gente que cree que no tiene nada que ver, Capricornio. Yo le veo cosillas de Zidane y hay gente que no le ve nada. Respetable también, cada uno que vea lo que quiera. Bellingham supera a Zidane, ¿cambiará? Sal... No. Eso nunca se cambiará. Don Yello. el quinto grande, será el quinto grande desde que inició, ah, mira, en noviembre en diciembre cumplimos 10 años hasta que termine a ver si llegamos a 10 años. <laughs> y luego ya hasta que termine. Mira, para llegar a 10 años, ahí tenéis una cuenta de Bizum. ¿eh? Que las colaboraciones ya. Está costando más este mes de septiembre. Yo lo entiendo, las vacaciones y esas cosas. Yo lo comprendo perfectamente. Julio y agosto fueron fuertes. Pero en el momento que podéis ayudar, ahí lo tenéis. Si tenéis Amazon Prime, los que estáis viendo este directo. Mucha gente, mucha gente tiene Amazon Prime. Y está dejando su suscripción aquí, eso es importante. Al final, siempre lo he dicho, lo más importante es que los que disfrutáis con el quinto grande John Mola, si tenéis Amazon Prime o queréis ver los directos sin anuncios, creo que vale 4 euros suscribirse, ¿no? Pues que lo hagáis. Y así el quinto grande seguirá. Luego ya estáis los que regaláis o no suscripciones, que eso ya comprendo perfectamente que a veces se puede y a veces no. Eso, los días de fiesta, siempre lo he dicho cuando han sido, no son cada día y hay que ir currando y serán cuando tengan que ser. Pero de los que vais siguiendo al quinto grande, que ya sois casi 1.700 personas, de las cuales no siempre podéis estar aquí. Lógicamente, la gente se. La gente le da a seguir y luego ya pues puedes ver un directo, puedes ver dos, puedes ver algunos sí, otros no. Bueno, eso ya es lo que cada uno pueda por curro, por... por Luego está también la versión podcast, está la versión en YouTube. Para quien quiera disfrutar del directo, pueda verlo. Pero lo dicho, siempre hay el ratito de promoción dentro de los directos. No te olvides de seguirnos, eso es lo principal. Y si tienes Amazon Prime, suscríbete gratis. Si no, pues paga una suscripción si quieres. Y quien quiera ayudar por Bizum, ahí tenéis el número. Así que muchas gracias a todos los que lo hacéis posible y en el podcast igual. O sea que en el podcast, ya lo digo en el podcast también. No, para, en, en cada momento. En cada momento. En fin. Bellingham es mes atacante y es mes de fútbol moderno fa de todo, pero a son difference. Jandro también le gusta hablar catalán en la intimidad. Cuidado con, con, con Don Jandro. ¿eh? Cuidado con Don Jandro, que dice que Bellingham es más atacante, es más de fútbol moderno, hace todo. Hace de todo, pero por eso son diferentes. Eso es lo que dice que es más atacante. Bueno, vamos con el vídeo, ¿vale? Que tenemos cositas, que luego tenemos. Hay que darle ritmo. Hay que darle ritmo al asunto. Es que para mí, Zidane era el control, ese melón que le pasaban y él domaba como si nada con una clase y una elegancia que se le caía. Es que para mí no he visto a nadie tan bueno como él. Esa es la realidad, ¿no? Vamos a ver. Seis partidos en 16 días, ¿eh? Pocos me parecen. Empe empezamos fuertes. Empezamos fuertes, ¿eh? Al oro que no estamos tan mal. Venga, vamos. Yo solo monotizo y ello con las suscripciones. Por lo demás, en, hablando en serio con el tema de los anuncios en Twitch, al menos en mi caso es algo como, como muy mínimo, ¿eh? muy como residual. La verdad, no sé si al igual son 15 euros al mes si llega o menos. No lo he mirado mucho, ¿eh? pero yo diría que es muy, muy, muy poco. Esa, esa es la realidad. Vámonos días. Hay cositas de las que tenemos que hablar. Hola, 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 madridistas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Voz Madridista Televisión, el videoblog más madridista de todo el internet. Por fin se han acabado las fechas FIFA y ¡Ah, por fin, por fin nos hemos librado de ese suplicio que es estar con la tensión acumulada de si los jugadores vendrán con una lesión, vendrán con alguna sobrecarga, con muchos minutos a las espaldas o vendrán con algunas declaraciones inoportunas. No lo sabemos, pero el caso es que parece, parece que de esta fecha FIFA hemos salido bastante airosos. De hecho, eh, no, no. casi todos nuestros jugadores han tenido actuaciones estelares, las ha tenido. Valverde las ha tenido, eso verdad, ¿eh? las ha tenido. Carvajal, Modric también ha estado eh, muy bien. Hemos tenido, pues prácticamente Chuamení, incluso Chuamení, que no suele marcar gol ha marcado. A ver, tengo que parar un momento para regañar a Lolillo. Lolillo, no este, no este es solo para las subs. Un momento, ¿cuál puedo poner? ¿Qué música puedo poner? Esta, esta, mejor de tristeza. Lolillo, por favor. Amigo mío, don Lolillo, ¿por qué cada vez que está a punto de volver el Real Madrid, que tenemos seis partidos en 16 días, nos recuerdas que en tres semanas volvemos a tener otro parón por selecciones? ¿Por qué no lo recuerdas, Lolillo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No te lo pregunto. A ver, ¿te lo ha preguntado? Leberda le verdad la ha preguntado, Fer. Mensaje para Fer. ¿Por qué le preguntas a Lolillo? Y él solo respondió, tiene razón el hombre. Pero tú ¿por qué le preguntas? ¿Por qué? ¿Por qué? Ha sido culpa tuya, correcto. Pedimos perdón desde este programa, Lolillo. Lo sentimos, Lolillo. ¿Por qué? Ay. El quinto grande. Todos somos Loli y yo. De verdad, no. No me habléis del próximo parón de selecciones, que ya lo tendremos aquí dentro de poco. Por favor, no me lo recordéis más. No me lo recordéis. Que el Madrid juega el domingo contra la Real Sociedad. No me recordéis más el parón. Que el parón acaba de. Acabamos de venir del parón. No me recordéis otro parón, por favor. Jugamos los seis partidos y ya luego os acordáis del parón. Seguimos con Aurelio. Vamos que, no le quiero cortar, vamos a escucharle, pero por favor, el parón ya llegará. Rudiger que jugó con Alemania contra Francia le ha ganado a Chouameni, en fin, ha sido pues una fecha FIFA digamos que tranquila y además pues eh, moralizante a la hora de eh, coger alegrías porque se ha visto en el mundo entero que además tenemos un superclase especial, que es Jude Bellingham que ha vuelto a impresionar, yo creo. ¿Eh? Es que no, no, no somos conscientes de lo que tenemos entre manos con por cierto, todos los canales de compañeros madridistas que pongo aquí, seguidlo. Yo creo que a Voz Madridista le seguís todos ya, pero utilizamos sus vídeos aquí para comentar la actualidad y tal. Eh, todos a seguirle. Luego lo, los insiders y tal, eso ya, haced lo que queráis, pero a, a compañeros de toda la vida, madridistas que llevan en el mundo del podcasting y de hacer vídeos más de 10 años, desde aquí los voy a recomendar siempre tío, pero cada vez está cogiendo más hechuras de jugador legendario que nos va a durar muchísimo tiempo y nos va a dar muchísimas alegrías. Ya hablaremos de Bellingham en su momento. Hoy os quiero traer a colación el tema del calendario, porque volvemos de las fechas FIFA y lógicamente habrá que evaluar cómo vuelven los jugadores de, de, de pues, todos esos movimientos. Algunos se han hecho muchos kilómetros, sobre todo. Eh, Valverde, los brasileños, los que han ido al continente americano, volverán un poquito más cansados. Acordaros aquella vez que volvieron de la fecha FIFA y nos fuimos a Bilbao, y allí no jugamos en nada bien, o no, no jugaron bien los que habían cruzado el Atlántico. Tenemos. Eso es una de las. Voy a ir parando y comentando. ¿eh? Las eh, fechas FIFA son claves por eso. Cuando vuelven los jugadores, a veces los equipos grandes. Tras los parones, tienes un partido regulero. Yo firmo ganar y punto. Me da igual jugar bien mal o regular, firmo ganar. De verdad. Todos tenemos un montón de ganas de que llegue el partido del Real Madrid contra el Real, ganar 4-0 y que meta un hat-trick Bellingham. Sí, yo también. Pero la realidad es que cuando volvemos de un parón FIFA, yo ganar. Ganar. Es que me da igual. No voy a firmar ni el 1-0, ni el 2-1, ni el 3-1. Quiero ganar y seguir con la racha. Porque a veces. Ya sabéis lo que pasa. Dice Lolillo Suamení Tocado, no tenía constancia, pero bueno, siempre los jugadores, aunque no haya ninguna lesión importante, pueden venir renqueantes. Con Suamení es un problema también por eso, porque Suamení es un jugador que está pillando los galones como cinco del Real Madrid y me fastidiaría que se perdiese el partido, pero bueno, también es cierto que ahora sí, ahora sí, Ancelotti deberá hacer rotaciones. Es lógico. Y seguramente juegue cross de 5 y aquí el chat eche humo, pero bueno, como no va con las selecciones, tiene toda la pinta que lo va a poner Ancelotti de 5 y va a empezar a arder Troya. Ya nos vais a acordar del parón por selecciones, pero lo dicho, cuando vuelve el equipo de parón, no digo que vaya a ir mal el partido, ni mucho menos. A veces ganas 3-0 y a otra cosa, pero. Siempre pasan esas cosas, ¿no? Que tienen muchas ganas de ver al equipo y tras el parón, esos partidos son de aquella manera. Ver en qué estado. Y no es fácil el partido. Regresan cada uno y hay que evaluar también que tenemos algunas bajas sensibles. Sigue lesionado, pues eh, Vinicius. Parece que ya empiezan a entrenar con cierta normalidad Mendy y Ceballos. Eh, obviamente, los de larga duración, eh, Curtua eh, militado pues no, Arda Aguilar tampoco. Pero son muchos partidos, ya os digo, seis partidos, nada más y nada menos que en 16 días. Estamos prácticamente a un partido que Dos días y medio, no hay descanso, y creo que Carleto tiene que plantearse algún tipo de rotación. Ya sé lo que me vais a decir: que sabes más que Carleto, no sé qué, déjale que él haga. Sí, pero oye, ¿por qué no voy a poder yo también dar mi opinión? No estoy diciendo que Carleto se vaya a equivocar si ¿Eh? no hace lo que yo le digo, pero como sabemos, Carleto. Es espectador, es suscriptor de Voz Madridista Televisión y le suele gustar los consejos que le doy. Vamos a ver el calendario en sí, cómo es que está, porque os lo digo, son seis partidos, pero es que encima ya comienza la Champions. Y la Champions empieza a ser eh, cosa seria, aunque nos haya tocado en teoría un grupo. El primer partido que tenemos es el eh, Real Madrid, Real Sociedad en casa, que no es un partido fácil. Jugamos el domingo que lo cambiaron al domingo a las nueve. Por cierto, este partido en realidad era era el sábado a las cuatro y cuarto. A las nueve de la noche y ahí es donde empezarán las primeras decisiones que hay que tomar y no serán fáciles porque es cuando más hay que evaluar a los jugadores que se han quedado y a los que se han ido a jugar con las selecciones. Yo entiendo que deberíamos aprovechar que Tony Cross no eh, juega con Alemania por decisión propia, sabia decisión propia. Cada vez que pongo a alguien, Lolillo, me pides que le invite. Invitaré a quien, a quien quiera invitar cuando pueda y cuando se tercie las situaciones. Eso, por mucho que me digáis invita a este o al otro, yo invitaré a quien tenga que invitar en el momento que lo tenga que invitar. A mí cuando alguien me dice lo que tengo que hacer, suele no pasar, eh, lolillo, te lo digo para que para que lo sepas, ¿eh? Son cosas que a mí me gusta hacer, las, me gusta hacer las cosas a mi manera. Cuando a mí me apetece invitar a una persona o a otra. Y a mí me cae muy bien Aurelio, cuidado, ¿eh? O sea, a mí me cae muy bien y tal, pero cada vez que sale alguien me dice que lo invite, macho, o sea, bueno, ya veremos, ya veremos, no te preocupes. Que hay que agradecerle y yo me plantearía que tony cross en este partido fuese titular en el real madrid probablemente por camavinga eh, creo que es um, una decisión casi de libro casi de manual tony cross si no ha no ha tenido eh, desgaste por fecha fifa y contra un rival tan importante como la Real Sociedad, creo que podemos reservar un poquito a Eduardito para una. Hombre, no hay duda que Kroos será titular. Eso yo creo que no hay ninguna duda porque está descansado y tal. Dice yello pero el problema, la FIFA mete competiciones que no sirven para nada, para generar más dinero. Yo la Nations League la quitaría, en este caso en la UEFA, y pondría los partidos para que los aficionados pudieran ir a ver los partidos. Es que a ver, ahora en la fase de clasificación. O sea, ahora sí que es algo, digamos oficial o más oficial porque la Nations League ya se ha convertido en oficial, pero bueno, eran amistosos hechos de aquella manera. Y siempre se ha comentado aquello de ponerlos en una fecha en concreto. No lo van a cambiar nunca, o sea, no lo van a cambiar nunca, yo creo, porque cada año hablamos lo mismo, llevo 25 años hablando de esto y luego nunca lo cambia. Hasta 2025 no hay Nations League ya, pero al final lo leo yo, haya o no, siempre hay parón de selecciones y, lo, y nos molesta el parón de selecciones más que otra cosa. Aurelio tiene más años que un bosque, y le da sopas con ondas a todos los youtubers jovencitos. Pues Esta es la opinión del Lored. Yo no me quiero meter con otros youtubers, pero para mí, bueno, es que yo defiendo mucho a los que son del mundo del podcast que hemos empezado hace años, pues les tengo un especial cariño, lo tengo que decir como lo siento, sin ir en contra de otros. Pero yo soy más de aure. Que empezó antes que yo, pero más o menos, yo un año después o por ahí, que no somos periodistas, que nos gusta el mundo del podcast y comunicar. Pues soy más de gente como él que de los periodistas, por ejemplo, de estos de Nueva Hornada que ahora están tan de moda. Pues yo lo prefiero. Eso no quiere decir no me voy a meter con, con los demás. Pero yo. Pero bueno, porque es como. somos como los, pod los podcasts en general, macho, nadie es periodista, somos aficionados del Real Madrid que nos gusta comunicar, que nos gusta hablar de nuestro equipo y somos otra cosa, siempre lo digo en los directos, si no somos ni mejores ni peores, somos otra cosa y yo apoyo más, bueno, pues a gente como Aure, la verdad, sin más. Segunda parte, y salir con Cross en este primer partido. También habría que evaluar si vamos con José Lu, que ha tenido buena actuación con la selección española o le damos oportunidad por fin, a Brian. Habrá que ver también cómo viene Rodrigo. No creo que haya le vaya a dar descanso a Rodrigo, pero habrá que evaluar eh, qué tal viene. Que, por cierto, también ha sido de los que ha disfrutado bastante estas fechas FIFA y ha tenido eh, bonitas actuaciones. Después del partido de la Real Sociedad el domingo, tenemos el miércoles ya el eh, debut en Champions League contra el Unión Berlín, también en casa para este partido. Pues eh, será interesante, todo va a depender de las decisiones que se tomen aquí. Yo creo que hay que ser muy claros que en Champions tenemos, este partido tiene que ser victoria sí o sí. No podemos empezar mal esta Champions y peor contra la Unión Berlín y en el en, en este partido es. hay que poner todo lo que Buena tengas Mónica. en el asador y hay que salir con los mejores a machacar y a empezar ya a poner distancias y comodidades con todo el respeto de la Unión Berlín que ya claro porque es Real Sociedad Unión de Berlín Atlético de Madrid poca broma eh poca broma poca broma al final contra la Real es un equipo complicado los tres puntos valen igual contra el Real que contra el Atlético de Madrid pero venimos del parón FIFA las rotaciones que haya que hacer pero hay que saber. Es, va a ser Empieza fuerte esto. Y no tengo ganas de que se empiece a torcer la cosa y Translover se enfade. O sea, no tengo ganas de verlo enfadado ya a primeras de cambio. ¿eh? Miedo me da. Que ahora lo estoy viendo aquí saludando. <laughs> y, ya, y ya hay que decir. Y, y eso es otra cosa. La Champions es muy aburrida. Solo los partidos que se que se Hacia adelante son. Yo no estoy de acuerdo en eso, ¿eh? O sea, yo prefiero un nuevo formato, lo hemos hablado mucho y tal, pero no creo que sea abu aburrida. No, digo, translover, que si empezamos ya empatando o algo, ya estarás enfadado. Y no quiero verte enfadado. Que tenemos una semana trepidante solo volver, bueno, semana tres rivales muy complicados. O, o tres partidos muy importantes, como decía Aure, la Real Sociedad, con este parón FIFA y tal. Empezar bien en la Champions a las 18.45 el miércoles, partido en casa contra un rival que conocemos poco, que los jugadores pueden salir a verlas venir y no tenemos muchas ganas de verlas venir, hay que salir ahí a tope y luego contra el Atlético de Madrid, que siempre es el derby, y pues siempre es un partido complicado, ¿no? Bueno, Translover, pero prefiero que estés contento y tranquilo. <laughs> Yo prefiero verte feliz y que estemos felices todos. Nos dijo Sergio García en el análisis que hicimos de la Champions, que puede ser un equipo correoso, un equipo que nos dé ciertas sorpresas, eh, pero hay que, hay que mirar a ese partido con especial atención para comenzar muy, muy bien. Eh, esta Champions y después nos viene ya uno de los cocos, uno de los partidos gordos de Liga el día 24 jugamos contra el Atlético de Madrid en el Guarda politano y ahí pues... Eh, no hombre, no el... Aurelio, no, no, por Dios es que a mí estas cosas sí que no me molan de verdad, o sea, con, con todo el cariño no, no, o sea, no me mola eh, de verdad no, es algo que no me. Por eso lo digo, ¿eh? Él en su canal hace lo que quiere y estoy poniendo su video de su canal, ¿eh? Cuidado. Pero yo en el mío tengo que decir que yo prefiero guardar las formas en ese sentido. ¿eh? Yo soy en esto. Soy diferente, la verdad. Por mucho que me caigan bien malos regulares, ¿eh? <laughs> no sé, si a vosotros ya sé sí que os mola. Sí, si yo ya no digo, no digo que no, pero no sé si yo en estas cosas. <laughs> Fuera de casa, en un lugar donde ellos suelen hacer fuertes, aunque nosotros hemos tenido buenas actuaciones, también es otro de esos partidos que encima en mitad... El Loret, yo le llamo Atlético de Madrid. Tenéis que comprenderme, yo, en serio, no digo que Aure no lo sea, cuidado, Aure es muy profesional. Pero yo, cuando hablo de fútbol, igual que aquí estoy con la broma y tal, nunca me escucharé llamarle al Atlético de Madrid así. Yo es que soy así. Yo me gusta decirle Atlético de Madrid. Porque cuando dice Cristóbal Soria Real de Madrid, me enfado. ¿Sabes? Si me enfado que Cristóbal Soria diga Real de Madrid y yo digo patético, pues no tendría credibilidad. Entonces, como a mí, y no digo lo que tienen que hacer los demás ni vosotros, cuidado, ¿eh? Dios me libre, vosotros cada uno que diga lo que le dé la gana. Eso, eso es así. Pero, como a mí no me gusta que llamen al Madrid de esa manera. Yo hago lo mismo. Es mi estilo, no es ni mejor ni peor, es el mío. Punto. Cada uno lo hace como le dé la gana hacerlo. Por eso te digo, yo no critico a Aure, ¿eh? Lo diga como quieras, está en su canal. Encima que pongo su vídeo solo faltaría. Es que, pero yo, yo no, yo no. Yo en estas cosas lo hago diferente. Eh, tengo un podcast que no puedo ir ahí diciéndole al Barça Farsa o A, yo no, no, te, a mí no. Yo no puedo hacer eso, la verdad. No sé, si no pasa nada, lo leyo Pues para mí la liga, la disputa en el Madrid, el, ba el Barcelona y el... Ya lo haré, pero tú no haces un podcast cada día desde hace 10 años, tienes unos patrocinadores, te quieres ganar la vida con ellos y tienes que tener respeto a los demás equipos si no te vas a tu casa, ¿sabes? Es que tenés que comprenderme a mí. Yo no soy vosotros, ¿sabes? Y no soy ni mejor ni peor, simplemente no soy vosotros. Si yo estuviese en el chat, lo mismo pondría, lo mismo que tú. Y también diría el palancas, el no sé qué. Y él no sé cuánto. Pero como no, pues... Es que está claro, ¿no? Es que está claro. Eso es lo que me refiero. Y cuando paro a Aure y hago la broma es por hacer la broma. Correcto, correcto. Sí, yo sé que me comprendéis Este calendario después del debut en Champions eh, da que pensar, da que pensar, pero yo creo que... Cuando al Madrid le llaman Real de Madrid o el trampas, no se hace tanta gracia que no. Pues es, yo no seré como el 10 del Barça, solamente digo eso. Caremos bien porque sí son tres días eh, de descanso, no es como el domingo al partido de Champions, que son solo dos días. Tenemos tres días para descansar. Yo creo que cualquiera de los jugadores que hayan jugado aquí, a no ser que tengan algún tipo de lesión de cierta enjundia. Eh, van a recuperar perfectamente para llegar al Wanda Metropolitano con el equipo que decida Carleto sacar con absolutas garantías después de eso eh, tenemos contra Unión Deportiva Las Palmas en el Bernabéu el día 27 que es miércoles, el miércoles 27 contra Las Palmas, debería ser un partido en teoría sencillo en casa, vamos a ver cómo salimos de la circunstancia del de tema del Wanda Metropolitano y de ahí nos metemos en sábado a jugar contra el Girona en Girona, un equipo de estos de los de el grupo del Manchester City que siempre nos tienen cierta manía, un equipo muy eh, digamos favorecido por el, el, el vamos, el relato antimadridista porque es de esos que ya recordar lo que dijo Roures, quiero que el Girona sea el segundo equipo de Cataluña que querían destruir al español, ya le han mandado a segunda, ahora están por promocionando que el Ginona vaya con fuerza en todo. Así que en, en su casa no va a ser tampoco un partido fácil y peor si tenemos en cuenta que tres días después, el partido contra el Nápoles, el día tres, sí, uno, dos y tres, tres días exactamente después, o sea, solo dos de descanso, contra el Nápoles en Nápoles, aquí. Ya sí, son palabras mayores. Este es el partido del grupo, el partido importantísimo. No entro más en política, Yello. Ya hemos tenido bastante al Era inicio. Fácil, luego ya sí tenemos unos cuantos días de descanso. Pero aquí hay que prestarle mucha atención a cómo se cierra este ciclo de eh, 16 días, 6 partidos. Porque hay que salir muy bien de este partido. Como mínimo, como mínimo un empate o dar una sensación importante. Hombre, Translover, si fuese como tu Aure, no haría ni un vídeo. ¿Qué os parece? O sea, yo es? creo que tú, si tuvieses un canal de YouTube, estaría un día toda la gente. Es, ¿eh? es hora de empezar a tomar decisiones y a rotar un poquito más. ¿En qué parte? Porque tú imagínate tener un canal o un podcast como para motivar a la gente. Al final, cuando tienes un podcast. ...tú verás las cosas mejor o peor en un momento dado... ...pero tú no puedes pensar que el Madrid va a perder... ...o no, no, no hay nada que hacer... ...tú imagínate... ...hola a todos, bienvenidos a El Quinto Grande... ...temporada 11, una temporada... ...en la que como no hemos fichado un 9... ...es imposible que ganemos nada... ...el Barça ficha mucho mejor... Lewandowski es Dios... ...y nuestro equipo no vale nada... ...Ancelotti no tiene ni idea... ...el portero tampoco me gusta... ...el otro tampoco y tal, bueno... Hasta una próxima edición del Quinto Grande. Pues no te escucharía nadie. No te escucharía ni Dios. Ni Dios, don Translover, no te escucharía nadie. Ni tu madre querría escuchar ese programa. Hombre, hay que tener un poco de motivación en la vida. Por otro lado, y dejando a de un lado la broma, siempre hay que tener un poco de, de, de positividad, macho. Siempre hay que tener positividad en la vida. Un poquito de positividad. Hay que decir la realidad. no, 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 no. No, la realidad es la tuya. Tampoco digas que hay que decir la realidad. Porque no es verdad eso tampoco, ¿eh, Translover? La rea tu realidad no es la realidad. No es la realidad, porque luego, vale que es, es muy. Co o sea, tienes las de ganar. Tienes las de ganar, porque que el Madrid gane la Champions es muy difícil. Claro, si el Marino gana la Champions, dirás, yo tenía razón. Claro, es que en sesenta y pico años de la Champions hemos ganado catorce. O sea, tienes toda la pinta de acertar. Claro. Es complicadísimo realmente, pero la realidad es que el Madrid tiene un equipo que no puede competir, no, no es la realidad. O sea, es tu realidad, es lo que tú piensas y eso hay que respetártelo, solo faltaría, pero es tu opinión. Claro, no tampoco la realidad sería el que cree que el Madrid va a ganar todos los títulos. La realidad es que no tenemos un 9, sin lateral stop, sin lateral es top, Carvajal ahora está en un nivel top. ¿Tú no lo quieres ver? Bueno, ¿Qué le vamos a hacer? Carvajal ahora está a un nivel top. Y es la verdad también eso. Eso para mí es la realidad. Pero es tu realidad, Translover. Es que tú dices, de verdad, es que en esto no me cabreo contigo, pero oye, ¿que ¿por qué tu realidad va a ser la realidad? Es que eso sí que no hay que imponer nada a nadie. Yo no digo que mi realidad sea la realidad de todos, pero la tuya tampoco. Claro que no. O sea, aparte Ancelotti no sabe ya ha ganado cuatro Copas de Europa. No sabes tú más. Seguro que sabes tú más. Claro. Al final, de verdad, es que es algo que no, que no lograré entender. ¿no? O sea, los que decís en la realidad, como, como y punto, no, hombre, no. ¿Es, ¿Es optimista, Aure? Pues a lo mejor dices, oye, yo lo veo demasiado optimista para, para, mi, para mi opinión. De hecho, hace cuatro días me decías que no vas a saber ni un partido del Madrid. Bueno. Pues ya está, vos pues sabes más que Ancelotti. ¿Y, y por qué no te fichas el Madrid? Eso es, estás desaprovechado, macho. Estás aquí a las 5 de la tarde en vez de estar cobrando 7 kilos al año. Que te pague don Florentino Pérez. Claro. Pero en realidad os digo una cosa. Creo que a Carvajal, aunque lo haga bien o esté en un momento dado, esté en un momento bueno de forma, no le vais a decir nunca nada bueno al chaval. Ahora está bien. O sea, decir que Carvajal no es top cuando ha sido top toda su carrera. Otra cosa es que haya habido carencias también en su carrera, ¿no? Pero negar que Carvajal, que lleva no sé cuántos años en el Madrid, oye, desquiciándonos en muchos momentos, correcto, a mí el primero, ¿eh? Que cuando hay que criticarlo se le critica, lógicamente. Pero Carvajal sí está bien. El problema es que está bien o no está bien. Bueno, ya se sabe lo que... No, no, Mangadás, tú tranquilo, si no nos enfadamos, pero hombre... Yo una vez escuché un, escuché un espacio donde el Madrid ya había perdido todo antes de jugar, donde había que echar a todo el mundo antes de jugar. No, no, no nos enfadamos. O sea, mola que haya debate también, claro que no nos enfadamos, ni él ni yo, ¿eh? ni él ni yo, solo que yo hablo y hablo con pasión. Y yo igual, con Translover yo no me enfado, ¿eh? Es como cuando estoy hablando con mujer de vez en cuando. Esto va a pasar a lo largo del año. Cuando el Madrid pierda, yo me voy a cabrear. Pero, pero nunca va a ser como atacando a nadie. Es en plan de buen rollo. Eso hay que compre Si no tenemos unos debates interesantes a veces, esto es un rollo. Ya está, o sea, sin maldad ninguna. Aquí si a mí me gusta que Translover sea como es, pero si es su realidad, yo se lo digo. Y él me dirá lo que él quiera, solo faltaría. Eso está claro. Yo soy pro Carvajal, siempre defenderé Madridista y Canterano. Oye, y Carvajal, cuando te enfades, verás que lo, lo que veo. <laughs> Prefiero no enfadarme, en realidad. Yo, Carvajal, no me gusta como jugador. Apoyaré porque es Madridista. A mí, Carvajal me desquicia en muchos momentos. En muchos momentos. Pero ahora está en un buen nivel, hay que reconocerlo. Ojalá siga así toda la temporada, porque habrá momentos para todo. Y por cierto, voy a seguir con el video, que queda un minuto, nos hemos puesto aquí ya ni me acordaba. ¿Creéis que se podría rotar? ¿Creéis que Carleto, como siempre, irá? No, 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 no. Con todos los que estén bien, los titulares a cañón en cada partido, no importa que se desgasten, no importa que pueda haber pues, algún tipo de lesión. Estamos así un poco en cuadro en la defensa. Hemos tenido tanto a Rudiger como a Lava nuestros titulares han estado eh, jugando con sus respectivas selecciones y bueno, pues vamos a ver, a lo mejor era tiempo de pensar en Nacho también para este partido contra la Real Sociedad. O el primer partido de Champions. En fin, que me digáis vosotros qué impresión os da este calendario. Comienza lo bueno. Tenéis también esas ganitas, ¿eh? notáis ese cosquilleo especial de que empieza la Champions, empiezan los dos partidos por semana. Ya tenéis ganitas de ver al Madrid en este ritmo de competición. Pues os cuento que luego lo cortan también con otra fecha FIFA. Pero bueno, no quiero. Ya no lo ha recordado también, Aure. Por Dios, tú también. Tranquilo. No me tranquilizo. Que lo recuerda todo el mundo, presidente. Tranquilo. Que no lo recuerden más. Aunque Parezco ya al no. señor del fútbol ¿Eh? pidiendo el fichaje Aunque de Mbappé. No, no me quiero tranquilizar. ¿Por qué? ¿Por qué, Ya, ya, era. Solo falta esto. O sea, solo falta el... Oye, que nos cortan otra vez dentro de tres semanas. Eh, hice un ayer, Lolillo. Hice una ayer. Hice una ayer. Tampoco hay... No hay que desgastar la broma que luego se hace muy repetitiva. Pero hice ayer una llamada a Florentino. ¿Por, pero qué? ¿Por qué? Digo una cosa. Digo una cosa, lo tengo por aquí, lo tengo por aquí, pero hoy eh, no hay llamada de momento. Que una cosa clave. Primero, que si el Madrid vuelve los lesionados. Luego me viene Translover, que está muy, muy optimista, Aure. Luego terminamos con que hay otro, otro parón FIFA. Estoy esperando la última. ¿Qué es esta? Nos han robado. Nos han robado. Esta. Nos lo han quitado. Estoy esperando el no nos van a dejar ganar. Se han quedado con ello. Se han quedado con los títulos. Se han quedado con los títulos. Ahí lo tenéis, ¿eh? Ahí lo tenéis. Y ahora, y ahora voy, voy a cambiar totalmente la historia y voy a poner cosas de nos han robado esas cosas que gustan también. Voy a cambiar de, como queda una hora de programa, voy a cambiar de, de que vuelve el Madrid. Ah, nos han robado. ¿Vale? Bueno, esto sí quiere funcionar, claro, porque hay veces que no le da la gana. Porque si no, ya va a pasar un poco de moda y no quiero. Bueno, este no va. Lo hemos visto muchas veces, este audio, ¿no? Por eso. A ver. No quiere funcionar este, es igual. A ver. No va. No sé por qué. ¿eh? A lo mejor lo ha, es que lo han borrado o algo. Me dice Muy Max Maxing Muy te voy a llamar Muy ¿vale? ¿Qué pienso ya Angulo? angulo Es que no no veo mucho sus vídeos la verdad. Pienso que se puso en mi horario y eso me perjudica a mí. <laughs> eso es verdad. Nos han robado oyentes. Nos han robado. <laughs> no no sé no no le, no veo sus vídeos la verdad. Te lo digo en serio, sé quién es, lógicamente, pero no veo sus vídeos porque yo. Eh, buenas tardes, pajarín. El mundo de la prensa no lo, no lo sigo mucho. Solamente te voy a decir que yo prefiero eh, madridistas. No, no doy carnets ¿eh? ni nada. No doy carnets ni esas cosas, pero prefiero a lo mejor escuchar podcasts madridistas. O gente al estilo El Quinto Grande, madridistas que llevamos muchos años en, lo, en las redes sociales y tal, como Aure, Meritocracia, El Diario de Mou, Objetivo Cibeles, entre otros. El canal de María, por ejemplo. Sergio creo que es periodista, pero es más de nuestro estilo, yo creo. Eh, que el periodismo tradicional o el periodismo que viene. Y tengo amigos periodistas, ¿eh? Alexis ha estado hoy y es periodista. Daniel Calle también. Don Carlos es periodista, aunque. No ejerce de ello en estos momentos, pero no tengo nada en contra de los periodistas, cuidado. Pero para mí son prensa tradicional igualmente. Diferentes puede ser. A la gente les mola, ¿no? Y tal. Bueno, bien. Yo no me meto con otros canales de YouTube, ni otros podcasts, ni me meto con. con otros streamers. No es mi estilo. Pero sí, pero sí que digo. Que, o sí que reivindico el madridismo al estilo del quinto grande, que no es ni mejor ni peor, pero lo reivindico y yo digo que veáis a, a los vídeos de Aure, por ejemplo, o escuchéis objetivos Fibeles, que han hecho, fíjate que han hecho un programa del caso Negreira, pues yo lo recomiendo aquí. Ojo, Gisbert ha regalado una suscripción a papas fritas, bueno, vámonos, ha animado el cotarro Don Gisbert, vamos a ponerle música. Me ve, a mí, ¿Usted me ve a mí preocupado, no, ¿verdad? Pues tranquilo, tranquilo, como dicen ellos. Bueno, Florentino yo estaba un poco preocupado porque es septiembre. En septiembre la cosa baja, la vuelta al cole, la gente regala menos suscripciones y yo tengo que comer, don Florentino. Así que pongamos música. Muchas gracias. Muchas gracias, Gisbert. Por regalar esta solución. Tenía ganas de escuchar esta música. Muchas gracias, hombre. Y enhorabuena a Papa Frita. Ahí lo tenéis. Muchas gracias. Ya lo he dicho antes: cualquier colaboración es importante para el quinto grande. Entre todos vamos sumando. Poco a poco. Vaya el lore ya ves, ya ves. Yo lo entiendo, es lo normal, no es lo normal, pero al final se trata, y lo he dicho al inicio del programa, que colabore quien pueda cuando pueda, ya sea regalando o suscribiéndoos a este canal, a los que os guste y lo queráis seguir día a día, pues es importante. Así que le doy las gracias a Gisbert y Papa Frita, disfruta, disfruta de la suscripción como yo disfruto de las papas fritas, aunque ahora no como muchas. Y encima ya tiene insignia del Quinto Grande. Es que eso, por 4 euros, tiene la insignia del Quinto Grande. No está pagado, por favor. Eh, Quiere que le regalen una suscripción. Por 4 euros, la tienes. Eso de regalarme una suscripción, eso de que lo pidáis, que cada uno regale cuando le apetezca. Eso de pedir, eso de pedir ya, si lo pides no te lo van a regalar, que va a ser mucho peor. Bueno, pues muchas gracias, Gisbert, de verdad. Y vamos un poco de caso negreira y tal, ¿eh? Vamos a darle caña a este final de directo. Es un tema que me pone nervioso, pero tenemos a algún vídeo que otro. Y Sergi Albert, que era el árbitro de TV3 cuando yo era un, pe un pequeño chaval, cuando yo era un pequeño, es decir, cuando yo era pequeño. Así que ojo al dato, ¿eh? Que me regalen un PC nuevo, pide de Translover. Estás pidiendo mucho, ¿eh? Venga, vamos. De un exárbitro, esto es lo que cuenta. Caso Negreira, la Sexta ha tenido acceso a un informe de la Guardia Civil, informe con la denuncia de un exárbitro. Esto es lo que cuenta sobre el trabajo del hijo de Negreira. ¿Te das por el Ray, Jandro. Árbitros presionados para contratar los servicios del hijo de Negreira. Sí. Es lo que asegura un ex colegiado, según un informe de la Guardia Civil al que ha tenido acceso la sexta. Sergio Albert remarcó que era prácticamente el único coach de los árbitros. Al parecer, se veía presionados a contratar sus servicios. De los que le contrataron figuran los dos últimos presidentes del Comité Técnico de Árbitros. Tanto el actual presidente del CTA, Medina Cantalejo, como el anterior, Velasco Carballo, habían contratado a Javier Enríquez. El informe de no la puede Guardia ser. Civil también relata cómo Enríquez Negreira, padre confirmaba su capacidad de influencia en los colegiados. El propio Enrique Negreira confirmó su capacidad de influencia y poder de decisión, puesto que explicó que cada semana o 15 días revisaban las actas arbitrales y puntuaban a los árbitros. Caso de Greir, a la sexta ha tenido acceso al informe de la Guardia Civil, informe con la denuncia. Pues ahí lo tenemos y Sergi Albert también ha estado, lo tenemos por aquí. Ah, mira, aquí también es de esa noticia. A ver que este se escucha más flojito por lo que veo. Aquí a darle caña. Al loro! que no estamos tan mal. Necesito ese audio. Ese es uno muy bueno. ¿eh? O el de Gaspar cuando dijo, a mí quien me la hace me la paga. Con Florentino. Barça Negreira continúa. Solo una cosita más, Guillermo, porque el escandalazo Barça Negreira continúa. Alfonso Premedina, hoy hay novedades. Sí, la Guardia Civil en su informe lo que está investigando también, Antonio, son las contrataciones que habrían hecho varios árbitros a Javier Enríquez Romero, el hijo de Enríquez Negreira, por esos servicios como coach que supuestamente habría dado a varios árbitros y entre los que le habrían contratado supuestamente, según la Guardia Civil, estarían Luis Medina Cantalejo, el actual presidente ¡Hombre, no! del Comité Técnico de Árbitros y también su antecesor en el cargo, Velasco Carballo diría Ignatius. Nos el han presidente. robado. Guillermo, Medina Cantalejo, uno de los contratadores de la familia Negrera, que es actualmente el máximo responsable, es el heredero de Sánchez Arminio, al frente del arbitraje español. Sí, que por cierto, aún no se ha pronunciado... Lolillo, mándamelo por Telegram privado, porfa, que me va mucho mejor ahí, que ahora. Que es el presidente... Del Muchas gracias, de hombre. Árbitros, como recoge ese informe de la Guardia Civil, esas declaraciones de Sergi Albert contrató también los servicios del de hijo de Enrique Negreira. También lo hizo el anterior presidente del Comité Técnico de Árbitros, Así que se puede decir que sí, que los dos que más han mandado en el arbitraje en los últimos años habían no. contratado esos servicios de coaching del hijo de Negreira. Gracias, Guillermo. Un abrazo muy fuerte. Jugones. Un abrazo, Antonio. Menudo haters, ¿no? Eh, con Jandro, menudo haters. Total, voy a poner a, a mi amigo Mourinho. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Obrebó? ¿Por qué Buzaca? ¿Por qué Deblequer? ¿Por qué Stark? ¿Por eh, qué usted entrenador de... Eh, perdón, árbitro? Seguimos, ¿eh? Luego vamos a acabar con, con la entrevista que le hace Ramón, que es mucho más larga, que son 15 minutos. Era para poner en contexto con vídeos más pequeños. Eh, ¿qué, ¿Qué años eh, fue usted entrenador de... Eh, perdón, árbitro de, de primera? Habértelo mirado, de macho. Algo te pagan. Enfrentarse al poder tiene un coste. Es tremendo. Vale, ¿pero qué años fueron? Del ¿Tú ocho... crees que puede decir un presentador que cobrará 7 millones de euros al año preguntar al invitado en qué año fuiste tu árbitro? Apúntatelo, míratelo en la Wikipedia antes de empezar el programa, Castaño. Es que es impresionante, tío. Del 87 al 90. Del 87 al 90. Hoy hemos conocido en este informe de la Guardia Civil eh, que, que un testigo. Lo Lillo, li o sea, me invento lo de 7 millones y Lolillo ya te corrige hasta que son 6. O sea, es, que es, es espectacular lo de Lolillo, ¿eh? Que me lo he inventado, Lolillo. He dicho una cifra al azar, al azar te digo. Lo suyo. ¿Este testimonio usted lo prestó ante la Guardia Civil? Sí, sí, evidentemente. Me lo he inventado claramente. Si quería ir a hablar con ellos sobre este tema, y les dije que no había ningún inconveniente. Me pidieron que guardara un respetuoso silencio con los medios que lo he guardado hasta que los medios han descubierto que se ha producido esa declaración. Vale. En esa declaración usted dice que recibió presiones de Negreira. Sí, cuando yo trabajaba en TV3 el señor Enrique Negreira me llamó al Comité Territorial Catalán junto con los otros árbitros de Primera División. Es que en este caso es una entrevista pajarín a este señor, a Sergi Albert, y Creo que Puede estar bastante interesante con el tema Negreira. Creo que puede estar bien. Se sentó allí y me dijo aquella famosa frase: Oye, pollo, ver con cuidado con los que dices de los árbitros porque te puede pasar algo. Ojo. Para que yo respondí en un tono similar, diciéndole que, bueno, que no fallara la primera porque yo no, fallaba, yo no fallaría. ¿Hm? Joder, macho. Parece una conversación de, de, de Chicago, años 30. Cuidado, ¿eh? ¿Lo habéis visto, ¿no? Nos han robado. Nos han robado. Nos lo han quitado. Nos lo han robado por la cara. Se han quedado con ello. Se han quedado con los títulos. Se han quedado con los títulos. Bueno, pues Sergio ver, ¿eh? Dijo... Eh. No, es que, de verdad, cada vez que sale una persona y dice que Negreira no pintaba nada y ves las imágenes con Arminio en un campo de fútbol, ahí fumando los dos, ahí... Tal cual dices, ¿en serio? ¿En serio alguien se cree que no pintaba nada? Si se le ve pintas, que es el que dirigía al cotarro, se le ve claro. <laughs> pues no lo sé, y ellos si era eso o otra cosa, pero. Ah, son 19 minutos, ¿eh? Te he dicho, 15 son 19. Bueno, ponemos lo más importante. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Tengo el enorme placer de, de tener aquí a Sergi Albert, ex-árbitro de Primera División y Bueno, una persona que es, es humilde y no lo va a decir él, pero una persona que está siendo importante y muy trascendente para conocer sí. de verdad más sobre... Más o menos me acuerdo. Se ...Negreira y, y su hijo, bueno, pues en todo este asunto que se está investigando por parte del juzgado número uno de instrucción de... De Barcelona. Sergio Albert, ¿qué tal? Saludarte y agradecerte tu presencia aquí en el canal. Bueno, después de tantas flores, ya no sé si decirme despido de la audiencia, y mejor ya no puedo quedar. Nada, yo ya sabes que siempre, bueno, si no lo sabes te lo digo, yo procuro colaborar con los medios para, evidentemente, desde mi punto de vista, intentar aportar soluciones, información y que, que esta vida funcione un poquito mejor. Pues la verdad es que está siendo, está siendo importante esa contribución porque, bueno, te lo comentaba antes, ¿no? De, de empezar a grabar que, que entiendo que no es fácil muchas veces, eh, bueno, pues jugar el, el papel que te está tocando jugar a ti porque, bueno, otros exárbitros bueno, pues no están queriendo intervenir, ¿no? En los medios de comunicación y a lo mejor, bueno, pues esa luz que tú estás arrojando, si la arrojase más gente, pues eh, ayudaría a diluir me resulta curioso que el que intervenga o el que esté hablando más sea el que estaba en TV3, Pajarín, ¿sabes? El Que estaba en TV3 y tal, me sorprende, ¿no? Porque tiene pinta de ser del Barça. Entonces me sorprende. Un poco un poco todo. Eh, Sergio Albert, una, corrígeme si me equivoco, pero la información que ha sacado la sexta hoy es que una de tus entrevistas, una de las, bueno, de las intervenciones que has tenido, incluso. Hombre, tienes razón por ahí, Iznájar, que puede darse un aire a Manolo García, ¿no? No te digo que no, ¿eh? Bien tirada está. De lo, que todo, de lo que has expuesto forma parte del sumario, lo está analizando la propia Guardia Civil y también el juzgado, porque explicabas de manera bastante precisa poco cuál era el papel de Javier Enrique Romero, el hijo de, de Negrira, en esa labor de coaching que hacía con los árbitros, ¿No? que era una labor de coaching que a lo mejor los árbitros no tenían demasiada libertad para aceptarla o rechazarla, rechazarla por, bueno, por pues digamos por la importancia que tenía esta figura en sus carreras. Entonces querría que me explicases un poco cuál es tu conocimiento sobre eso, ese asunto, qué labor de coaching hacía realmente esta persona y, y cómo eran las condiciones. Bueno, a ver, yo eh, sobre su valía como, como coaching no, no puedo opinar porque no, no lo ha hecho a por lo tanto, eso lo tendrían que decir los árbitros que, que han tenido esto. Hombre, eh, conociendo a los árbitros, y hablando con ellos así en pedicomite, los mismos les da un coaching que otro. Es decir, en principio todos son buenos hasta que no se ha mostrado lo contrario. O malo. Claro, si el coaching es el hijo del presidente, pues como que, bueno, pues mira, oye... Por lo menos le hablará bien de mí, de que me entreno mucho, de que hago todos los ejercicios bien, etcétera, etcétera. Por lo tanto, digamos que este es un, una cosa que, ética, o sea, será correcto y, le, y, le, y legal y todo lo que tú quieras, pero éticamente, eh, más condicionado. Es decir, me dicen, el eh, coaching te tendré a ti o tendré al hijo de Enrique Neguera y estoy arbitrando. Aunque tú seas el líder del mundo, me voy con, con Enrique Neguera. Eso. Que es que es humano, es que no, no, no se les puede censurar a ningún árbitro. Claro. No hubiera hecho lo mismo. Ahora, otra cosa es que conociera un coaching amigo mío de toda la vida, pero si no todos. A mí lo que, me, lo que me preocupa más es estas diferencias de precios que han comentado, ¿no? Porque pagaba con factura, pagaba unos euros extras, porque tenía que declarar entonces eh, Javier, y si te lo daba en mano, que entonces era muchísimo más. Eso. No habla mucho en favor de un buen profesional, por lo claro. menos desde el punto de vista de aportación tributaria a, a lo que debemos hacer todos los españoles, que es contribuir con eh, los impuestos. Pero bueno, no, sí, sí. no se puede hacer otra cosa. Sergi, eh, han salido el nombre de algunos árbitros que, vamos, que es público y notorio que han colaborado con, con Javier Enrique Romero, incluso hasta hace pocos días realmente, o pocos, pocos meses. Eh, ¿A ti te consta que eran más de los que han salido, eh, sin necesidad de dar nombres? Eh, ¿Que era algo mayoritario o, o realmente son los, los nombres que han salido? Que, bueno, han de, tenido diferentes suertes, pero muchos de ellos han ascendido a primera división y están consolidados ahora como árbitros, digamos, que de, de primer nivel. Bueno, yo diría que hay alguno más. Hay, más. Eh, hay alguno más, pero no, no mucho más. Eh, la verdad es que se han escondido pocos, porque, bueno, al final... Pues te he dicho antes que es una cosa normal. Yo tenía coaching a este señor, y yo, yo qué sé cómo como, como tributa la agencia tributaria, o no sé qué, a mí me parece correcto y ya está. 24 euritos, estaba barato. Que, ¿Por qué? Bueno, Era barato a los que no les gusta salir pues a los medios, han han procurador, evitar esto. Yo sé que es incómodo salir a veces a los medios para muchas personas. A mí es que me resulta, vamos, no, no, no solamente normal, sino que sería obligatorio colaborar para esclarecer las cosas. De ser, vamos, como tributar a Hacienda cuando, cuando pasa de cierto límite de ingresos de dinero. Está, está clarísimo, estoy de acuerdo, además. Enrique Negreira, en sus declaraciones a Hacienda, eh, manifestó varias cosas, ¿no? Manifestó que bueno que el Barça le pagaba para asegurarse que no hubiese decisiones en su contra, palabras literales que están recogidas ¿no? en, en una de las actas de, de Hacienda, y dijo que él viajaba cada 15 días a Madrid. Para evaluar a los árbitros o para no. rematar las evaluaciones de los árbitros. Y que... No, no, no. Viajaba para que le cambiasen el agua, como era un florero, le cambiaban el agua, porque no, no hacía nada. ¿eh? Negreira, no, nada. Un vicepresidente que no hacía nada. Que lo ha, que lo han dicho, que, que lo han dicho, que lo he escuchado yo, que lo ha dicho Juanfer, lo ha hecho Fouto, lo ha hecho, por ejemplo, no sé, varias personas más que saben mucho de esto. Era un florero que estaba allí tranquilamente y lo regaban, pero que no sabía nada, ¿eh? no, no pintaba nada allí, nada, nada. Absolutamente nada. Raúl, eso no lo sabía yo, pero también, según Lolillo, Raúl Varela, no pintaba nada, estaba allí porque le tocó estar, sin más. Eh, Pavel, pa, Pavel, <laughs> Pavel Nedved, ¿no? Eso condicionaba, lógicamente... Pues las carreras de los árbitros que ascendiesen, que descendiesen, como todas las puntuaciones, ¿no? Como, to, como todas las personas que pusiesen puntuaciones. A ti te consta esta influencia que tenía el vicepresidente, ¿no? Y mano derecha, creo, de Sánchez Arminio en esos momentos. Porque, bueno, aquí hemos oído varias versiones. La de Negreira es esa. Eh, no sé cuál es la tuya. No sé cuál es tu conocimiento sobre ese asunto. A ver, si Enrique Negreira dice que él iba a hacer las puntuaciones, yo no lo voy a desmentir porque es así. Claro. Sí. sí. Y que tenía mucha influencia porque era una no, persona, no. como te diría yo, no. era una persona que sabía convencer, era persistente, no, no, no. Eh, era inteligente en las negociaciones no, y, y por lo tanto, si entre los cuatro, tres vicepresidentes y el presidente había un empate a dos, seguro que eso se lo llevaba siempre a Enrique Negreira por su forma de ser. Eso no se le puede quitar, que era más convincente que los otros tres, en especial Victoriano, que Bajo mi modesto criterio, era más, 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 más débil en este aspecto. O sea, era muy persuasivo eh, Javier, eh, Javier ¿eh? Negreira. No, no, eh, José María. El, el José María, perdón, perdón, perdón. <laughs> <José> María, <laughs> María, no sé. era, era muy convincente. Y ¡Vamos! ¿eh? ¡Espavile, es el... don Ramón! ¿Eh? ¿Eh? Tranquilo. Tranquilo. Siempre ha sido una persona muy convincente, muy locuaz, muy amable, muy generoso, mucho de invitar a cenas, comidas, incluso se llevaba a, a miembros de, de, del Colegio Catalán de Árbitros a sus partidos. Sí. Sabía cómo tener a la gente un poquito encantada. Sabía moverse, sabía moverse. Ya hemos visto algunas declaraciones de la época, de los años 90, donde, donde él. Él jugaba un poco con, con esa capacidad o ese poder que tenía de influencia. Y bueno, lo hacía con cierta gracia. Cierta gracia Maldito y, soy. Eh, <laughs> la verdad es que no me extraña nada de lo que estás diciendo, ¿no? En ese sentido, ¿no? A, describiendo un poco cuál era la personalidad Tranquilo. que tenía. Mm, esta es una información que no recuerdo qué medio sacó. Eh, y bueno, de momento lo dejo en hipotético, ¿no? Pero por si tú tuvieses conocimiento de esto, se dice eh, que ne Negreira padre. José María encargaba a veces informes a su hijo eh, para tener criterios a la hora de evaluar a los árbitros, es decir que, la, que su empresa, la empresa de José María Enriquez Negreira solicitaba informes a la empresa de, de Javier Enriquez Romero para, eh, bueno, pues para tener una base, ¿no? Una base sólida a la hora de evaluar a los árbitros. No sé si tú tienes conocimiento sobre esto, si no te consta o, bueno, ya, no solo, no, no me consta. Vamos a decirlo claro y ahora voy a dar una opinión. Una Uh, Javier era uh, que hacía todo lo que su padre decía, era que eran las personas dependientes de, de su padre. Su padre era el que marcaba el carácter, el que decía las no, no, cosas no puede que ser. que no, hacer y era no el dirigente. Por tanto, me extrañaría mucho, salvo en alguna excepción, que dijera: Oye, este real. ¿En serio, cómo va a ser eso? Si ha dicho Fouto que no, ¿eh? yo no lo entiendo. Si nos ha dicho Fouto que no, que conste que todas, todas mis, eh, todos mis comentarios. Son en broma, ¿eh? Para la gente que esté escuchando la versión podcast y tal, ya sabéis que me gusta la broma, sobre todo con estos temas, porque si nos tenemos que enfadar, porque nos tratan como a tontos siempre, ¿no? O sea, los españoles ha llegado un punto que la gente que manda nos tratan a todos como si no tuviésemos ni idea de nada, como si fuésemos, bueno, pues eso, como si fuésemos tontos. Entonces, más que nada, no puedo creer. A mí me ha dicho Fouto, muy cabreado, que Negrera era un florero. No sé qué, él tenía sus decisiones, tenía las cosas muy claras y a él todos estos temas de los coachings, entre comillas, he dicho con cariño, le resbalaba un poco, salvo porque su hijo estaba de coaching, por lo tanto cobraba orden. Todas estas cosas no eran muy, muy simpatizantes. Em, comentabas antes esa personalidad de, de, de José María que a ti te, te consta y que, y que la conocías. Te consta que en el colectivo arbitral, incluso en árbitros a lo mejor, bueno, pues más jóvenes que tú, ¿no? Porque, porque evidentemente los pagos del Barcelona, en teoría, ¿no? Sobre el papel, ahora te preguntaré también tu opinión, empezaron en 2001. Eh, ¿Te consta que eran conocedores de esa influencia, de que era una persona con mucha llegada, mucho poder de persuasión sobre. Un mensaje para. para ¿A ver dónde está? Faring70TAP. Que no voy a pagar por espectadores, que, que no quiero bots, que aquí haya gente de verdad. Claro, no, quiere, no queremos bots. Grisberg, un abrazo y muchas gracias, hombre. Un abrazo muy grande. Que vaya bien. Lo dicho, que no queremos bots, que para qué queremos bots, para rellenar, no, no nos hacen falta. Prefiero ser 60 personas, 50 o 34, que, que haya 400 bots. No, gracias. No queremos bots. Así que vete a ofrecerlos a otra parte, tranquilamente sigue con tu vida Sobre Sánchez Arminio A mí me consta que todos sabían de su, de, de, de su poder y de su tirada en, en, con sus opiniones sobre si Ascensos o no eso lo tengo claro no puede ser. y cuando has hablado con algún árbitro hostia, es que me ha llamado José María es que me ha dicho José María que era el encargado no me puedo creer que un árbitro que trabajaba en TV3, que fue árbitro en la época de Negreira, que es del Barça, diga esto de Negreira. No me lo puedo creer. Y en cambio Fouto, que cuando este árbitro arbitraba no había ni nacido o tenía cuatro años, no tenga razón. O sea, como un árbitro que estaba allí, según cuenta en Negrera, dijo oye tú cuidadito en TV3 arbitrando en esa época no tiene ni idea en cambio Fouto que tenía cuatro años y estaba en el parque en esa época lo sabe todo pero todo lo sabe todo a quién vais a creer a Juan Fesanz que no había ni nacido o nos creemos a este hombre no lo sé yo pregunto yo claro si Juan Fesanz el experto del chiringuito en árbitros nos dice el hombre que todo es mentira, que eso no puede ser así, porque él tenía eh, ningún año, él no había nacido en esta época. Pues eso. ¿A quién nos creemos? ¿Vale? Eh, tener a, a la gente, diríamos. Correcto, Translover, pero no quiero meter otra vez la política en todo esto, que hoy hemos empezado con un poco de. El hijo es el hijo, el padre es el padre. Lo que haya hecho el padre me da igual para opinar que el hijo está todo el día enfadado, porque está todo el día enfadado. Y, y el otro también se enfada mucho. Es que se enfada muchísimo cuando, cuando se habla mal de los árbitros. Se encienden. O sea, se encienden de una manera que no es ni medio normal. Pero es que es tremendo cómo se encienden. Y lo saben todo. ¿Y cuántos años tienen? Si yo creo que tienen. O sea, eh, Juan Fesanz es más pequeño que yo. No llega a 40, creo. Y el foto a lo mejor será 40-42 como mucho. Y lo saben todo. Saben que Negreira no pintaba nada. Venga, de verdad. Y se enfadan y todo. No es que me la habrá dicho canta de lejos, ¿no? canta lejos, pero no me la ha dicho ahí. De verdad. Es increíble, tío. Es que es algo... He dicho una frase de Rajoy, yo. Madre mía, pues sí que estamos... Entonces tiene razón, yo que me voy a jubilar. ¿Qué he dicho yo? Un poco he, he, he dicho los españoles muy españoles, siempre españoles, o lo de la ¿Dónde están los chuches? ¿No? Algo así. ...moviéndose, que eso es bueno, tener a la gente siempre un poco quieta, pero no en el sentido en que él lo hacía. Si vas a subir o vas a bajar, era, era bueno un tema que él manejaba muy bien. Bueno, respetando, por supuesto, ¿no? el curso de la justicia, con la que además estás colaborando... Mm. Claro, eh, no sé hasta qué, bueno, me imagino que te sorprendió ¿no? la información cuando salió de que el Barça había contratado a Negreira durante tantísimos años, eso es algo que ya está confirmado, contrató a la empresa de Negreira y a varias asociadas, ¿no? Eh, eh, no sé si, o sea, ¿qué opinión tienes tú sobre eso? O sea, no sé si, bueno, si la quieres dar o no la quieres dar. Oye, esta tarde nos hemos pasado el juego, porque don Lolillo ha mencionado a Urdangarín. Yo ya... Mencionáis un tangarín y yo ya no, no sé, el quinto grande yo creo que ya ha cumplido su misión en esta vida, ¿no? En estos directos de Twitch. No sé, Lolillo, si va a pasar algo o no. Habrá que esperar. La verdad es que no, yo entiendo que en un momento dado digáis vosotros, no va a pasar nada. Yo lo entiendo. Pero prefiero, y no hay tranquilidad, es verdad. Siempre estáis aquí en los directos mucha gente, pero ¿cuándo va a pasar algo? Si ya está muy claro, ¿por qué juegan la Champions? Porque, bueno, pues los ritmos de la justicia no son los que queremos nosotros. O sea, que pasará lo que tenga que pasar, que yo entiendo que a veces penséis que no va a ser nada, pero yo sigo diciendo muy claramente que si el fútbol español, ya sea con el caso Barça, con el tema Negreira tal, o con muchas cosas que han sucedido en los últimos tiempos, como no se regenere, la liga española va a ser. Bueno, pues lo que va siendo cada vez más. Una liga, la cuarta, no vaya, pues será la quinta, la sexta, y espérate tú que no la supere hasta. Yo qué sé. Es que, ¿cuántas quedan? ¿La de Holanda, la de Portugal? En fin. Totalmente de acuerdo. Yo, para mí, somos la risa de Europa. Y una detrás de otra, una detrás de otra, y parece que nunca pasa nada. Así nos va. ¿Tu opinión? ¿Pero qué te parece a ti que el Barcelona contrate a una persona que tenía ese poder de influencia, que tenía ese ca esa capacidad de persuasión durante tantísimo tiempo, por unas causas que todavía están por esclarecerse, pero que bueno... Pues el Loret, no quiero realmente meterles en el saco de que, ¿sabes lo que quiero decir? O sea, tu mensaje no lo quiero leer literal, porque yo no quiero acusar a nadie de nada, ni tampoco, yo me mantengo al margen, siempre lo he dicho, hago cachondeo y tal, hago el cachondeo de sí, me lo voy a creer a ellos. Yo simplemente digo que ellos defienden siempre lo indefendible como si todo estuviese bien. Bueno, pues ya está. Cuando salga todo, si algún día sale, veremos dónde está cada persona. Yo sé que en el Mogiji Gate pasó un poco de todo. Veremos hacia dónde va todo eso. Los árbitros eligen a los árbitros y son los árbitros los que eligen a los árbitros. Dice Iznajar777. <laughs> eso sí que es muy de rajoy, es ¿eh? verdad. Has dicho algo así. Es el hijo del padre y el padre es padre del hijo. Ah, pero ha sido al leer un. <laughs> al leer el mensaje, ¿no? De, puede ser, puede ser. Ya, ya. Son las horas, son las horas. Florentino acaba de estar con el presidente de BMW enseñándole el Bernabéu y le ha regalado una camiseta con su nombre. Está bien, a ver cuándo me reciba a mí don Florentino. Yo pensaba que estaba viendo el directo. Con razón éramos 75 y de repente ha bajado a 56. Porque Florentino estaba viéndonos con toda la junta directiva, estaban, cada tarde están ahí. Los que llamáis Ladino Junta, no, no le llamáis así. Estaban viendo el Quinto Grande tranquilamente. Entonces ha venido el señor de MMV, BBB, BB, BB, BM, BM, no, BBV es el banco, BMV, y se han ido a por los coches a darle la camisetilla y tal, y entonces pues se han ido del directo. Bueno, se les perdona, yo creo. En cualquier país estaría bajo. Yo creo, Translover, que en, cual, en cualquier país. Estaría bajado cuando se determine, ¿no? Hombre, yo no creo que en Italia o en Alemania funcione la cosa como. Te refieres mediante estamentos deportivos, a lo mejor, ¿no? No sé si te refieres a eso. Mediana. O sea, es que los, en los estamentos deportivos de la Real Federación, que ya ves cómo está. <laughs> o sea, la, es la primera vez que se está desmantelando. Que de, por, lo, por las palabras de Negreira, no era por informes, precisamente, ¿no? Porque él manifestó varias veces que no hizo nunca ningún informe. Bueno, yo ahí tengo mi, mi, mi teoría particular. Este subsistema es en el que él le ha vendido al Barcelona, él tenía un, un poder que tampoco no era tal y como él cuenta, sí en ascensos y descensos, ahí sí le doy, sí en esa poder de persuasión, pero que ahí lo que han ido han sido unas cuantas personas a, entre comillas, aprovecharse de un dinero del Fútbol Barcelona que él justificaba a través de una factura y que, bajo mi modesta opinión y mis análisis particulares empiezan en 1993, lo hace con pues Núñez. Tres, ¿no? ya. Con tres personas. Yo al señor sí, Núñez sí, lo pondría, primero porque ya no está en este, sí, en este sí, mundo, sí. con tres personas, y a partir de ahí pues deciden que, que ese dinero su van a. Dar. Él hace el paripé, hace más, hace menos. Y si no, yo les digo a los más escépticos que vean que, entre comillas, que no se pierde en un partido, una liga, pero que esos últimos partidos que se pierden y que parece que por eso has perdido o has ganado una liga, si realmente hubiera tenido una influencia, pues el resultado hubiera sido favorable al Barcelona por, por tres o cuatro goles de diferencia. Tiene mucho sentido, pero bueno, todo, todo es opinable. Por tanto. De ahí sacan un dinero, se lo van a Cómo ¿Cómo esperar los revistas? El señor sí, Núñez sí, lo pondría, primero porque ya no está en este, sí, en este sí. mundo con tres personas y a partir de ahí pues deciden que ese dinero se lo van a ganar. Él hace el paripé hace más, hace menos y si no, yo les digo a los más escépticos que vean que entre comillas que no se pierden un partido, una liga pero esos últimos partidos que se pierden y que parece que por eso es perdido o has ganado una liga si realmente hubiera tenido una influencia, pues el resultado hubiera sido favorable al Barcelona por, por tres o cuatro goles de diferencia. O sea, tiene mucho sentido, pero bueno. Menudo porque hay que disimular, en realidad, en Tenerife yo era muy pequeño y lo tengo clavado todavía ...lo de Tenerife. ¿eh? Y no solo fue bullo con Gorra... Todo, todo eso, Tanto De ahí sacan un dinero, se lo van repartiendo entre ellos y, bueno, a medida que entran los nuevos directivos. A mí me llama mucho la atención que de repente se le cuadriplique el sueldo. Claro. Lo que quiere decir. O quiero cobrar más o vamos a repartir entre más. Porque siempre hago hincapié: si es lo que hacía eran informes de árbitros. Gran jugador, hincapié. Árbitros, pues los árbitros nada más bajan dos cada año de categoría. Sí, o sea, claro. no, nada, qué idea. Entonces quiere decir que el primer año. Vamos a justificar que han pagado mucho dinero, pero es que los siguientes años están regalando el claro. Sí, me he enterado que es el Diente Nacional del Chocolate y que la Guardia Civil había puesto un. <laughs> el chocolate y luego una placa de, de, de otro chocolate. Y decían que uno era bueno y el otro no. Incapié era ciclista, pero había un jugador también de fútbol. Sí, sí, no, también había un hincapié jugador ¿eh? de, de fútbol. Hay muchos hincapiés en la vida, J. Terod. Hay muchos hincapiés. Era un primo suyo, un primo que era futbolista. Y el otro, la salida de los fondos, siempre en efectivo, hacia lugares desconocidos. Mira, central del Bayern, y por aquí. ¿Cuál era el bueno? Es de primero de agencia tributaria. Eran todos normalitos. Y ahí ha habido un vamos, una, una liquidación de, de dineros entre varias personas. Claro. Claro. Sí, sí, eso vamos. Parece que el juez además va a separar ambas causas. Eh, va a investigar, por un lado, en una pieza separada, hacia dónde iba ese, ese dinero, si puede haber un delito de blanqueo, si puede haber una, bueno, una administración desleal. Y por otro lado, va a ver si el hecho de que el Barcelona pagase. Los hincapié de toda la vida, los hincapié de siempre, lo, la familia más famosa del mundo entero. Los hincapié de toda la vida, claro. A Negreira y pagase a su hijo puede suponer un delito de, de corrupción deportiva y ya veremos si, si algún otro, ¿no? Que está todavía abierta la posibilidad, el mismo juez lo anunció en el último auto, que a lo mejor se abre una nueva figura delictiva que podría ser la de Cohecho, ¿no? Pero eso eso lo veremos. Bueno, yo me quedo, bueno, me quedo con todo, por supuesto, lo que has dicho, ¿no? Eh, que él tenía ese poder de persuasión, que sí que podía influir con sus evaluaciones en los ascensos y descensos y que había conocimiento por parte de los árbitros de eso, y que, y, que y que, pero que lógicamente eh, Negreira tampoco daba una orden directa a un árbitro para decir, oye, en últimas jornadas el Barça tiene que ganar 4-0 y, y resuelto todo, ¿no? Habría sido demasiado grotesco y, y habría sido de, desde luego, pues, es espectacular, ¿no? Deja ver, por eso que te diga una cosa, que, que esto de ascensos y descensos no empieza en el año 93. Cuando yo entré en 1971, mayoritariamente ya funcionaba así. Claro, cierto. Inca, Inca, el todo será el grupo político, división, ¿no? todos los mejores. Sí que es, un, es cierto que una gran parte se lo merece, pero siempre ha habido algunos que han llegado pues por algún tipo de recomendación del presidente no, de, la, no, no, no. de la territorial correspondiente ¿De qué? o porque te da un trabajo a tu yerno o por cualquier cosa así. Y que luego además es curioso porque alguna vez que se ha dado un cargo así, en el momento en que... La persona que has colocado la descolocas, tú también bajas de categoría. ¿no? Ya va mucho la defensa. La verdad que sí, que ya ha habido algún relato también en la misma línea que dices tú: de a veces no sabíamos por qué ascendía a Fulanito y no ascendía a Jaimito, que resulta claro. que era mucho mejor. no Y bueno, pues no, al Jaimito, final, evidentemente, evidente son cosas que ojalá que, que este caso Negreira ayude a depurar, ¿no? que haya mayor justicia o mayor transparencia. Ahí, transparencia. Déjame que te pille la palabra. Transparencia. Sí, claro. Las clasificaciones, las puntuaciones tienen es. que ir cómo va la clasificación de la liga. En este momento sabemos quién va primero, el, el segundo y quién va último. Claro. Pues, pues, también, no pasa nada. Es lo más normal del mundo. Nadie se, se tiene que tirar barranco abajo por eso. Desde luego, desde luego. O sea, ojalá, ojalá estuvieses tú en el Comité Técnico de Árbitros y abogases por ese tipo de, de políticas, porque yo creo que le harían bien a los árbitros, ¿no? El, el que hubiese transparencia, el que se conociesen los criterios, oye, este árbitro se equivocó en esta jornada porque ha interpretado mal esto y, por lo tanto, ha recibido una peor nota, y este otro ha acertado porque, eh, porque el criterio es este. Y, y ya está, ¿no? Y que lo conozcamos todos y que todos tengamos claro que ascienden los mejores, descienden los que no son, no son tan buenos y ya está. Es que ayudaría a la credibilidad de los árbitros y a la confianza de los equipos de fútbol. Eso es. Porque los equipos de fútbol no tienen confianza en los árbitros. A ver... Eh, delante de mío me dirán que no... El Barça a lo mejor un poco más, ¿no? No es así. En el fondo, cuando... Pregunto, ¿eh?.. Un teléfono o, o cortando la misión... Pues, y sí, pero es que ha ido fulano. No sé. Mira, yo quiero decir, para que veáis este tema de la, del tema de... de, de Buenas tardes, de... Quimet. Hab hablaré de mí, porque no quiero poner otros casos. Cada uno que salga, si quiere es si el caso. Yo era miembro de la Asamblea de la Real Federación Española de Fútbol. Y además miembro de su comisión delegada. ¿Vale? Bien, un día al señor secretario, señor Gerardo González, que ahora está curiosamente ahora está en la liga de fútbol profesional y que además sí. se presenta presidente, me hizo un escrito que lo guardo en el cual me dice tiene prohibido asistir a la asamblea. Estos son los personajes que todavía siguen viviendo. La aventuración ha de ser bastante profunda, es decir. Bueno, pues, Este va a tope, vale que le ha dicho Se refería a la federación, dice Siguen viviendo ¿eh? <laughs> Fuera de esta vida ¿no? Un poco se se le... a a González. Ya sé <laughs> que no le caigo simpático porque le he dicho Al señor Villar que no le volvería a votar Que el señor Villar me ha hecho bien esto bueno, Si es lo que pienso pa... Si no, ¿para qué me tiene? ¿De figura decorativa para llevarme a la comisión delegada? Es tu, tu opinión Que no tiene por qué ser la buena Pero que de eso, porque yo digo que no me gusta Tu micrófono tú me eches de, 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 de un sitio que me corresponde estar... Te con he la maquineta. Claro, si, si son capaces de saltarse la ley y estos todavía están por ahí moviéndose a ver qué, dónde ah, se está, está, sí. La, la depuración ha de ser profunda y todos los que han cometido pecados pues, claro, intenten expiarlos, que se justifiquen y por lo menos que haga un ejercicio de transparencia, si no, si no se pide más. A ver, quien más, quien menos, alguna cosa ha hecho en su vida que mejor que no salga porque no está muy orgulloso de eso, de eso que hizo en su día ¿no? Sobre todo cuando eres más joven, que eres más impetuoso. Pero no pasa nada, es que le ha pasado a todo el mundo, es que parece que aquí todo el mundo, vamos, es perfecto. Pues no, pues hay que asumir, cuando se equivoca hay que intentar arreglarlo. Y no te entretengo más. Que no, no, al revés, nada. Gracias por el tiempo que me has prestado. Oye, a lo mejor otro días te. Te <laughs> me reparto, tío. Hablar de la Esto ha sido buenísimo ideas, el final. ¿no? Que, que es tan necesaria. Ostras, qué en, bueno es En la asamblea ¿no? y en la federación en general. Y nada, agradecerte tu presencia aquí y mandarte un fuerte abrazo. Igualmente, muchas gracias por contar conmigo. Me ha encantado el final, porque dice no te entretengo más, pero si le ha llamado él para el vídeo, no ha sido al revés, ¿no? Ha sido muy. Eso cuando yo hablé con Milla y se lo dije, bueno, no, no te entretengo más, muchas gracias. No, ya ha sido al revés, dice no te entretengo más. ¡Hostia, qué bueno! El Quinto arte. Yo no vi a los blues Yo no vi a los blues Yo no vi a los blues ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bienvenidos al Quinto Grande. Bienvenidos al Quinto Grande. ¿Por qué? Nos han robado. ¿Por qué? Nos han robado. ¿Por qué? ¿Eh? Qué? Nos han robado. Nos han robado. Qué mierda que eres? que te meto con el mechero solo, ¿eh? Alguien <laughs> te ve cómo ha puesto, ¿Tú te crees? ¿Por qué? ¿Por qué? Nos han robado. ¿eh? 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 Tranquilo. 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 Bienvenidos al Quinto Grande. Bueno, pues ahí estamos. Hay que poner ahí más... <laughs> hay que poner más audios. ¿eh? Hay que poner más audios. Vamos a terminar el directo de hoy. Cuidado que aún queda una cosa. Que me ha mandado un audio. H. Ya os animo a todos en general a que... A que participéis en la sección del oyente. ¿eh? Eso os animo siempre. Un segundo que abro aquí el... Aquí lo tenemos. Abro el Discord, para un momento la música que tenemos por aquí y antes de terminar, vamos a. ¡Pero no te vayas, Pintis! Por Dios, no te vayas aún. Ahí voy, ahí voy, eh? ahí voy, ahí voy, ahí voy. Vamos, 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 vamos. No te bloques, no te bloques. Tengo que decir que en la sección del espectador la gente pregunta, ¿alguna vez Jandro mandará un audio que se escuche bien? Alto y claro. Pregunto. Jandro, te viene grande la era de la tecnología, ¿no? Subir el volumen del micro no te apetece. Y por ejemplo, Lolillo cuando manda un audio se escucha fatal. Por favor, no podéis mandar audios que suenen bien. Y ahora cuidado, cuidado, ahora vamos a escuchar a H, que yo creo que se va a escuchar bien. Pero tengo miedo igualmente. No creo que no. En principio, quito la música un momento. En principio, todas las músicas que pongo aquí, menos la de la sintonía del quinto grande, todas están libres de derechos de autor. El único, la única recomendación del autor es que en cada directo. ¡Ojo, que ha mandado Jandro! ¡Ojo, ojo, ojo! Eh, la única recomendación es que pongas en cada directo el nombre pero son todas de YouTube sin copyright, así que no es de Naruto ni de nada de eso en, en teoría, vamos, en teoría. Pues estuve buscando bien, informándome bien para poner, porque a mí me gusta poner música, es que a este directo durante tanto tiempo nunca puse nada porque tenía que informarme un poco o buscar las que pudiese poner. Lo he visto, lo he visto, lo he visto, lo he visto. Vamos a ver. H. Ojalá y pase pronto este parón FIFA. Necesitamos al Real Madrid nuestras vidas. Hundido totalmente, ¿eh? O sea, nos manda este audio H, hundido totalmente, diciendo que a ver si pasa el varón FIFA y nos lo manda cuando ya ha pasado. Ojalá y pase pronto este varón FIFA. Necesitamos al Real Madrid nuestras vidas. Y no le falta razón, ¿eh? A Aarón, ayer estabas comentando sobre anécdotas e historias del Real Madrid. ¿Sí? Yo quisiera que si escuchas este audio en vivo, nos contarás cuál es la anécdota más nostálgica que tengas con respecto al Real Madrid en los últimos 15 años, 20 años, para que seamos más el, como edad moderna. La que me cause más nostalgia. Pues mira, voy a decirte una cosa. Antes de ganar estas cinco últimas copas de Europa me daba nostalgia la novena, mucha, y la séptima y la octava. Cada vez que veía a Sánchez levantar la séptima, es decir, que recuerdes si sientas nostalgia al momento, correcto. Ahí voy, ahí voy. En realidad, hasta hace poco eran la séptima, la octava y la novena. En un momento donde el Barcelona ganaba más que nosotros, yo tenía mucha nostalgia de volver a ganar la Champions. Entonces me ponía vídeos o el partido de la séptima, del octavo, de la novena, veía al Madrid conquistando la Champions y me entraba mucha nostalgia de que hiciese ya ocho años, diez años, bueno, iban pasando los años y el Marino ganaba la Champions. Por suerte, ese momento ya... Está un poco en el olvido porque hemos ganado cinco champions más. Fíjate, Pajarín, voy a decir eso. Iba a decir ahora eso. Pero lo que me da más nostalgia hoy en día fue el gol de Zamorano contra el D, porque casualidad, Pajarín, y te lo digo que va en serio esto. Porque a veces me da nostalgia los tiempos pasados con el Madrid, cuando era un chaval. Lo pienso. El gol de Zamorano contra el Deport, o la liga de Petjan Mijatovic, la del Madrid de las Estrellas, la liga de Capelo, aquella, lo pienso. Recuerdo que era un chaval, eran otros tiempos y tal, y a veces me entra nostalgia de ese madridista de 12 años, ese madridista de 14 años, ¿sabes? Lo pienso, no sé, eh, quizás yo disfruto de mi madridismo hoy en día, y más aún. Poder disfrutarlo con gente que te ve y te escucha, eso nunca lo sabías, chaval de 12 años, ¿no? Que iba a pasar. Pero en este momento a veces lo pienso y me acuerdo de esa época y realmente me da cierta añoranza, la verdad. Y el gol de Zamorano, fíjate que era Gasol ya que lo escribía Pajarín, esa época por, porque es la primera que recuerdo como madridista y eso siempre se lleva muy adentro. Y quizás es esa. El gol de Zamorano contra el Deportivo. De hecho, le envié un mensaje a Zamorano y no me ha contestado. Eso sí que lo voy a revelar aquí. Me ha dado un poco de pena. Lo seguiremos intentando. Don Iván, por favor, un chaval de 12 años, vibró con el gol que marcaste al Deportivo. Mi hermano es fan tuyo total, yo también, pero mi hermano más todavía. Ha vivido en Chile muchos años, mi hermano. Y queremos que estés aquí en el Quinto Grande un día compartiendo madridismo y poder hablar. De esa, de esa anécdota. No ha podido ser de momento. Lo seguiremos intentando. Sabemos que es un hombre ocupado. En fin. Vamos a terminar con el audio de Jandro. Justo ahora Don Tic-Tac Tortuga nos ha dejado un, un enlace para quien le interese. Lo tienen en nuestro canal de Discord. Ya mañana me lo miro y si lo encuentro interesante, yo el tema el tema de dinero como el tema de números, soy malo en los números, soy más de letras, ¿no? Soy más de letras que de números, pero le echaremos un vistazo ahora ya, la verdad estoy Deseando de. Me voy a ir a hacer deporte. Si no llueve, eh, que creo que no me voy a hacer deporte. Pero estoy cansado hoy porque he dormido regular. Hoy no me lo ha dicho nadie y he dormido regular de verdad. Hoy viene alguien y me dice, ¿qué pasa? ¿Ha dormido regular? Y sería verdad. ¿Por qué he dormido regular? ¿Ves? Pasamos 12 años, ojo, eso es, H. Eso es. Yo tengo un momento cuando tenía 10 años en un partido muy random, pero es importante a la vez. Pero dilo, hombre, dilo. Nos pasa a todos y sobre todo cuando has visto ganar al Madrid con la familia, que ya no está. Eso también es clave, ¿no? Tú no harías como Italia el año pasado, ¿no? Que para jugar el Mundial tuvo que poner el FIFA. Bueno, al menos pudo jugarlo de alguna manera. ¡Ojo! Bueno, Arón, quería mandar un saludo a todo el Quinto Grande, a todo el chat, a todos, que sois la hostia. Y nada, no te entretengo más. Chao. Un abrazo a todos. Me ha impactado un poco escuchar la voz tan fuerte, ¿eh? Bueno, Arón, quería mandar un saludo a todo el Quinto Grande. Que me ha tirado y para a atrás chao, y todo, ¿eh? A todos, que sois la hostia. Hola, leche. Y nada. No ahora sí, ahora vida sí, vida. dejando la broma, ahora sí. Chao. Un abrazo a todos. Un abrazo, don Jandro, ahora sí, ahora sí, eso sí. Así, sí. Mi momento más nostálgico es cuando tenía 10 años en el año 2007. Jugamos no escribas. H, no escribas a la vez. No escribas a la vez. Eso es delito. En España es, es años de cárcel. Perdiendo 3 a 1. Remontamos el partido. Espera, lo pongo otra vez. Mi momento más nostálgico es cuando tenía 10 años en el año 2007. Jugamos contra el Español, perdiendo 3 a 1. Remontamos el partido 4 a 3. Liga de clavo ardiendo. La Liga de las Remontadas. Bien. Justo después de ese partido, fui a mi computadora y puse un video de Real Madrid con We Are the Champions. Fuiste a tu computadora y ahí te has quedado, ¿eh? Porque sigas ahí. ¡Qué delito eso en España! No puedo poner yo a alguien tecleando en un directo, Don H. Es prisión de esta permanente revisable. No se puede. Así, ahora, así, ¿no, Jandro? Así. No se puede teclear. Eso es delito. Ahora hablando en serio, eh, cuando mandes un audio no tecleéis tampoco. <laughs> Qué fatal, es fatal, pero tu momento es muy bueno. Fue un momento espectacular, la verdad. Fue un momento, toda la remontada de ese año fue algo... Totalmente maravilloso, no hay ninguna duda. Encima un teclado mecánico. Hay que tener un teclado como este. Este hace poco ruido. Este no hace ruido, pero no poco, poquito. No me gustan las palomas, ¿eh? yo. No, no, no. No soy muy de palomas, yo la verdad. Yo soy de ir a la montaña, paseos por la montaña. De hecho, ahora me voy a ir a la montaña, seguramente. Si no está lloviendo, porque hace un día un poco que no sé si hace un poco raro o no. ¿Te pasé audio por Telegram? A ver. A ver, un segundo. Bueno, yo ya te he dicho el mío, ¿sabes? Que es cuando ganamos la Liga 85-86 después de... desde la 79-80 y nada. Para que lo sepas, ¿vale? Venga, hasta luego. Un saludo a todo el chat, os quiero. Lolillo, usted no se anda con tonterías, ¿eh? No, usted no se anda con tonterías. No se anda con tonterías. Usted dice, oye, pues mi momento es este. Ya tomar por saco. Se escuchaba bien, se escuchaba perfecto. Voy a ponerlo otra vez. Bueno, yo ya te he dicho el mío, ¿sabes? Que es cuando ganamos la Liga 85-86. Después de los 79-80 y nada. Para que lo sepas, ¿vale? Para, para que lo sepas. Un saludo a todo el chat, os quiero. Y ha estado a punto de criticar a la selección española o algo, ¿eh? Como. Ha, sido un, ha tenido. Lo ha tenido un toque así como cuando salió en la tele, ¿eh? Ha tenido un toque ahí como. Mira, mi momento es que ganamos esta liga y a tomar por saco. O sea, no me importa nada. Hasta luego. No, no, si me ha gustado lo que te estoy jateando, que me ha gustado. Oye, que ganamos esta liga, ¿vale? Porque ganamos muchas y a mí no me va a inmutar una liga. Es un buen momento, pero no me va a inmutar lo más mínimo. Venga, chao, hasta luego. Bien, Lolillo, bien, así me gustan los audios. Claro que sí. Alegría, pero no mucho. Contento, pero con tranquilidad. No hay que soltar ahí campanas al vuelo, nada. De eso nada. Audio incompleto, falta el día, la hora y el, au y el autor del gol, correcto. A partir de ahí, no, no, no ya está se acabó la historia. O sea, no hay más historia que esa. Mi momento es este. Lo tomas o lo dejas. Punto. Que no estamos tan mal. Lo... Me ha gustado Lolillo, ¿ves? Me gusta. Me gusta este momento, este momento de los audios aquí claramente. O sea, no te voy a contar yo más historia de la que tenga que contar. Ni adornos ni florituras. Oye, que ganamos la liga, ¿no? Pues otra más. La celebré y me fui tranquilamente. No, 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 ni medias tintas ni nada, totalmente. Hay que ser claro. Venga, hasta luego, os quiero mucho, chat. A tomar por saco. Claro que sí. Lolillo, tu audio me ha encantado, te lo digo en serio. Hay que contribuir más. Ahí mandando audios claritos. Diciendo las cosas como las verdades del barquero que decía aquel. Claro que sí, me ha gustado, ¿eh? A mí me ha gustado bastante, ¿eh? Muy bien. En fin, dejando al de lado la broma, muchas gracias porque al final vuestros. Vuestros audios también hacen un toque divertido al programa y creo que eso siempre mola, ¿no? Darle un toque de humor a mí siempre me gusta. Y Jandro por fin se le ha escuchado, que eso está bien. Así que. ¿Le ha faltado? <laughs> bueno, eh, ¿crees que si le hago right a Ibai me hará right él a mí? Pregunto. No tiene pinta, ¿no? No tiene pinta. ¿Sabéis que hay algunos streamers grandes que no quieren que le hagan raid? ¿Lo sabéis eso? El otro día os dije, os mando con no sé quién y os mandé con otro porque no dejaba. En serio, no dejaba hacer raid. No sé por qué. No tengo ni idea del por qué. Pero no dejaba. Así que, yo creo que no, ¿no? ¿Probamos o qué? Ah, sí, pues muchas gracias. ¿Y qué dijo Don Lolillo? Dijo a tomar por saco, ¿no? Como tú dices, bueno, ya hasta ya lo he dicho. Adiós. Que no estamos tan mal. ¡Al loro! Voy a hacérselo ahí, y hoy. A ver si me menciona. Al igual hay suerte. ¿Quién sabe? Lo vamos a intentar. No, lo vamos a intentar. Mañana a las 11, ¿vale? Mañana a las 11. Que María creo, creo que no hace mañana, ¿no? Alguna información, María, los lo miércoles dij dijimos que los jueves no, ¿no? El viernes es. Mañana viene don Carlos. Perfecto, a las 11, ¿vale? Voy a probar Ibai. Otro día, otro. Que, es que quiero probar, me hace gracia. A lo mejor me menciona, no creo que me mencione, ¿eh? No creo que me pero yo qué sé. Si lo intentamos, que ahora está ahí tranquilamente, se ha cortado el pelo. Me tengo que cortar yo el pelo, pero claro, él tiene un peluquero en casa. Yo no tengo ni tiempo. Tengo ya una greña aquí, lo poco que me queda, pues ahí, ahí está. Lo sé, Lolillo, pero quiero intentarlo. ¿Qué pasa? O sea... Y eh, varios eh, del Madrid, o sea, da igual, ya sé que no me va a mencionar, pero lo vamos a intentar. Dice, mañana por la tarde llegaré muy tarde, tengo reunión. Pero Ana, por favor, que viene Don Carlos y Don Carlos se viene abajo, claro. Si no estás tú, se viene abajo. En fin, muchas gracias, muchas gracias, que ya llevamos dos horas y diez, mañana más. Gracias a todos y a la Madrid, un abrazo. Vamos ahí. François Gallardo, acordarte el pelo. No, prefiero aquí en el pueblo. El Lorel, mejor aquí que estamos... <laughs> estamos más cerca. Estamos más cerca. No, no. Ahí estamos. Translover, bien, bien, bien. Dormir está sobrevalorado. Un abrazo grande a todos. A la madre. Vamos.